Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a su programa Satélite. Hoy es miércoles 22 de enero y bueno, felices de estar aquí de nuevo con ustedes. Esta mañana, hoy es Remember Time, así que vamos a tener, antes de decir un poco mi pensamiento de esta mañana, hoy es Remember Time, así que vamos a tener a un personaje del Carnaval de Barranquilla aquí, lo vamos a entrevistar. Y bueno, hemos decidido hacerlo cada miércoles para que la gente se vaya familiarizando, especialmente la gente joven que no conoce muy bien sobre la cultura del carnaval y de sus personajes. ¿Cómo? La gente gringa también. Los gringos, claro que sí, especialmente los gringos. Entonces, bueno, más tardecito les vamos a traer este personaje y bueno, si tienen algunas preguntas también se las pueden hacer. Bueno, esta mañana, antes de dar paso a mis compañeros y presentarlos, me levanto un poquito preocupada por lo que está pasando en China. Y la gente dirá, pero bueno, ¿y por qué te vas a preocupar si eso está pasando en China? Bueno, lo que pasa es que este virus, coronavirus, que comienza como un resfriado cualquiera, ¿no? Dolor de cuerpo, fiebre, pero ya después empieza a afectar las vías respiratorias y se va complicando la cosa, ya ha cobrado 17 vidas. Y ya se detectó la primera persona en México con el virus y la primera persona cerca a Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Y obviamente, pues todas las personas que vengan de Asia en general van a estar súper chequeadas en los aeropuertos principales de los Estados Unidos, porque todavía no se ha podido combatir y temen que se salga de control, ¿no? Aparentemente los animales también lo pueden concebir. Parece que Hay una relación entre, sí, entre los animales, lo que se consume, ¿no? La carne que se consume y este virus. Parece que la manera que los humanos lo pueden básicamente tener es por contacto. Por contacto. Así empieza. Con los animales. Sí. Entonces imagínate. Entonces, preocupante. Y precisamente mañana jueves vamos a tener aquí a un médico que ya les podré anunciar su nombre para promoverlo y que nos hable un poquito de eso. Hay una técnica que él utiliza muy interesante porque es que ahí en ese momento es donde tenemos que enseguida combatir y elevar nuestro sistema inmunológico. Mucha vitamina C, pensar bien qué es lo que vamos a comer y bueno, aunque esté por allá en la China, sí, Hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Sin exagerar, pero el de las manos. Cuidado con las coronas. Coronavirus. Tómate un Club Colombia, un Heineken, un Stella. No, por favor, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Coronavirus. Seguiremos. Eso es lo que yo tengo. De cerca, obviamente, y a medida que nos vayamos enterando de lo que pasa en China y en el resto del mundo con respecto a este virus, se los iremos informando. Bueno, tengo una información sobre el tema. Sí. El coronavirus habría llegado a Colombia, valoran a un ciudadano chino. Uh-huh. Se trata de un ciudadano chino que aparentemente llegó de Turquía.
Okay, pero él había estado en China. Sí, antes. Es chino. Es chino. Sí, pero no necesariamente estuvo en la época. Las autoridades de salud se encuentran estudiando el que sería el primer caso de coronavirus en Colombia. Se trata de un ciudadano chino que llegó a Bogotá en un vuelo procedente de Turquía de la aerolínea Turkish Airlines en la madrugada de este miércoles. Bueno, fíjate. ¿Por qué dicen? Me imagino que van a chequear cuáles fueron sus estadías los últimos días, ¿no? Sí. Porque si el hombre no va hace un año, ¿qué tiene que ver? Claro. Bueno, eso es lo que me refiero. Si es ciudadano chino, sugiere que no vive propiamente en Turquía. Entró al país a través de Turquía. Sí. Y lo que creó la zozobra fue que entre tanto que se realizó el plan de contingencia, ¿no?, con los demás pasajeros ni la tripulación, lo que indica que al parecer no se cumplió con el protocolo. Habría un avión entero. Están revisando. El asunto es que te contagias. De hombre a hombre, de los seres humanos nos podemos. Entre todos, entre nosotros nos podemos contagiar. Claro. Con el contagio. Interesante. Hay muchos chinos que están ahora haciendo negocios en Colombia. Sí. La presencia china. Exactamente, está bastante precisamente. Grande. Ahora no quiero que se alarmen y ahora cada persona asiática medio que vea. Asiática. Se van a. Chino, quédate con la selección porque. Tampoco tienen que dejar de pedir arroz chino. No lleguemos ahí porque mi idea no es sabotear y dañar el negocio. No, para nada. En todo caso, bueno, déjeme presentar a la gente que está aquí en satélite. Tenemos a Mateo Gueidos, a Alejandro González, a Benjamín Gutiérrez, a nuestro amado Yeyito. ¿Y quién les habla? Karina González. Vamos a darle paso a Raymond, que está aquí hoy con nosotros, para que nos cuente quiénes forman parte del satélite internacional. Muy buena tarde, Karina. ¿Cómo estás? Los saludo a todos. Y bueno, como todos los días, iniciamos hoy el programa miércoles de Remember Time. Y le menciono a todos ustedes, las personas quienes nos acompañan día a día, los corresponsales en el exterior, que los apreciamos mucho. Desde Brasil, César Villanueva, Alex Macías. Desde Estados Unidos, Tony Avendaño, Tony Ariza. Desde Alemania, Ginars García. Desde Chile, Maelis Charris. Desde Vancouver, un saludo para ella, Sara González. También no puede faltar la doctora Claudia González. Y bueno, también un saludo para Iván Garrido, nuestro productor ejecutivo, Cyril Gueidos. Y bueno, me menciono, les habla Raymond Hernández. Y como todos los días, seguimos bajo la visión de nuestro eterno director y fundador, Abel González Chávez. Bueno, muchas gracias, Raymond. Guti. Benjamín Gutiérrez, ¿quiénes son los padrinos y madrinas? Bueno, hoy es miércoles de Remember Time, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos son Cindy Dueñas, Karina Sanjuanelo, Martica Gómez, Alex Hernández, Winston Sánchez, Alvarito Orozco, el Gossi, Mayor Mañe Barrios, además de Sarita y señora madre, Kelly Joana, desde Soledad, y Luis Alberto Cervantes del barrio El Bosque. Ellos son nuestros invidentes que nos ven y nos oyen a través de la claridad de satélite hoy 22 de enero. Así es. Faltan nueve días. La musiquita que tenemos de fondo, ¿será que la podemos subir un poquito más? Hay que sentir el carnaval. Porque incluso ya agregamos un personaje más a la mesa. Claro. No sé si lo alcanzan a ver. Está por aquí. Sí, está por ahí. Bueno, anoche. Para allá voy. Sí. ¿Qué pasó con la selección Colombia? 4-0. ¿Qué es eso? ¿Qué viste, Guti? ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Pero estás hablando, obviamente, del partido de la Sub-23. ¿No? Sub-23, preolímpico. Bueno, ¿qué podemos decir? Colombia anoche mostró el fútbol que se espera uno de un equipo con Benedetti, Carrascal, Atuesta y nuestro jugador Edwin C3. La verdad, es un equipo muy muy rápido en ataque, pero como dijo un Willardita, golpeamos en los momentos oportunos, porque en el segundo tiempo Ecuador intentó llevarse a Colombia, pero Colombia tiene una ventaja de 3 goles y se encontró la experiencia de dos jugadores que tienen más de 200 partidos como profesional entre los dos jugadores. Porque es que es algo que yo destaco: ¿por qué Willardita y Eddie Segura no jugaron contra Argentina si son los más experimentados? 180 partidos tiene Segura en Estados Unidos y Dita tiene más de 100 partidos con Junior. O sea, entonces también nos faltó esa experiencia en la defensa. Y se vio en varios cruces que hizo Willard Dita y varios cierres de Eddie Segura. Así que ahí está. Y el tema de Carrascal, la verdad es que
Cuando yo escuché el remoquete del Neymar colombiano, yo decía que exagerado. Pero escuchándolo hablar, él dice que él no tiene a Neymar como su ídolo, sino que él mira mucho a Ronaldinho Gaucho. Y es que se vio en la jugada que tiene ese gol que metió. Ese picante. Bueno, pero qué bueno que lo aclaró, porque no es la persona a quien él admira. Tiene el picante y tiene un factor de serenidad. En esa jugada donde él metió el gol, él estaba, tenía como cuatro defensores ahí, el arquero, y no se notó la presión. Estuvo calmado y ya, metió su golcito. Tenía dos pases. Su golazo. Dos pases para goles, uno para C3, que jugó muy bien. Y qué te digo, yo siento que el equipo se soltó. Yo creo que no hubo complique. Jugaron con más alegría. Se pudieron expresar. Benedetti lo vi más tranquilo. C3 con una sonrisa de nuevo. Con una sonrisa bastante. C3 tenía como cara de niño castigado estos últimos dos o tres partidos con el sub-23. Y yo creo que la gran diferencia, todavía más allá de tener a Dita y tener a Seguro, es tener a Márquez, el caballo Márquez, como el 9. Y la verdad es que ahora nos tenemos que preguntar, ¿quién es más importante para esta selección, Márquez o Sandoval? Yo creo Porque Sandoval para mí no está pintando muy bien con este grupo. Yo creo que Márquez es más 9 de área. Sandoval es un acompañante. Pero si tú miras el partido de Colombia ante Argentina, Sandoval hizo una misión de querer ser el 9, y él no es el 9 de área. En cambio, Márquez tiene más referencias de 9, y si te das cuenta, las opciones que tuvo Márquez era como el 9 de área. Sí. Sandoval es más de salir a tocar la pelota. Sí, pero no solo eso, pero Márquez, con su habilidad de correr a la línea y crear espacio, solo con su presencia, le abrió mucho, mucho espacio a Carrascal. Sí, sí. Y Carrascal no tuvo que trabajar tan duro como lo tuvo que hacer contra Argentina. Y no lo sacaron. Y no lo sacaron, obviamente. Pero ¿qué te digo? Márquez pinta más. Y Márquez sí es un 9 más tradicional, pero él ya se ve más formado. Totalmente. Es que Márquez tiene más de 80 partidos como profesional. Claro, pero Sandoval. Mi pregunta con Sandoval es: ¿cuál es la mejor posición para Sandoval? Un 9 acompañante. Yo creo que Sandoval todavía está confundido. Yo creo que los propios técnicos acá en Colombia no saben cuál es la posición de Sandoval. No sé el problema. Y te das cuenta que cuando el mejor momento de Sandoval fue cuando estuvo un 9 que lo acompañó. Cuando tuvo a Teófilo. A Teófilo. Oye, pero ¿será que Arturo se sentirá contento con los resultados? Bueno, sí, 4-0, eso después levanta el ánimo. Yo dije, obviamente sí cambió la alineación un poquito, pero yo dije que la diferencia iba a ser la reacción de los jugadores, porque ¿qué pasa? Perder el primer partido contra Argentina, le tienen que ganar a Venezuela. Tiene que ganar a Chile. Yeah. Y ellos tienen que ganar los últimos dos partidos. Y imagínate, duele todavía más pensar que teníamos la victoria ahí mismo. Por lo menos con un empate hubiéramos estado en un... Diosito hoy quiere hablar. Siempre me corta la idea ahí. Esto te va a quitar el micrófono. Entonces, mira, con Sandoval... Él tiene menos responsabilidad con el Junior. Lo único que él se tiene que enfocar es la conexión ahí con Teo. Y Teo pone el ritmo, pone los pases, él maneja la jugada, y no hay tanto presión tampoco para el chino en Junior hacer el gol. Pero ahora, teniendo la oportunidad, mira que ni siquiera entró por Márquez, entró Carbonero. Que tampoco iba a estar en el torneo, porque recordemos que se lesionó el Indio Ramírez y Carbonero entró como un suplente después Sandoval de los suplentes. Ni siquiera, ahora, no sé si eso es por Reyes querer rotar un poquito del equipo, porque son muchos partidos pegados en un corto tiempo, pero no sé. Pero eso. Yo lo que veo en Colombia, lo que pude ver por el esquema, es que hay nada más que un solo delantero. O es Sandoval o es Márquez. ¿Por qué? Porque jugadores
como Benedetti, que está jugando por la banda, te puede hacer llegar a gol. Carrascal puede llegar a gol. C3 puede llegar a gol. El mismo Atuesta puede llegar a gol. O sea, no solo, él no busca dos delanteros, sino sí, uno solo que haga la referencia. Y nos vemos en el segundo gol. Con la sola presencia de Márquez se llevó a dos jugadores para el gol de Carrascal. Pero, ¿cuál piensas tú que hizo la gran diferencia? La diferencia en este partido, obviamente, los dos centrales. La verdad es que los dos le dieron una seguridad al equipo, sobre todo la experiencia de Edita. Porque podemos destacar los goles de Carrascal, pero Carrascal estuvo en el partido contra Argentina. Uh-huh. Y también me gustó mucho la jugada de Jaime Alvarado, jugador que no es tan marcador, pero que tiene un manejo de balón. Ahí, mucho Jaime más claro Alvarado que, está en la tercera división. Segunda. De tercera. ¿En el Hércules? No, Jaime Alvarado está... ¿En el Hércules? Está en el Hércules, está seguro. Hércules de Alicante. ¿Cuál es el jugador que está en la tercera división de España? Había uno ahí. Colombia. Tenemos que doble chequear. Pero mira, lo que me preocupa más que todo este equipo es la falta de control en el medio campo. Uh-huh. No se notó tanto contra Ecuador, porque pudieron atacar desde el principio. Ecuador también le mostró bastante respeto a Colombia, pero se notó mucho todavía contra Argentina y contra un equipo como Chile y también hasta contra Venezuela. Me preocupa esa falta de control. Me preocupa bastante. Entonces, eso es lo que... Mira, la defensa, hay talento ahí. El ataque, también. Pero si no tienes dos capos, como me dijo Benji fuera del aire, dos capos. Si no tienes eso, es muy... Cualquier equipo después te puede tumbar ese sabor que se estaba sintiendo. Pero con una táctica buen formada. Pero si tienes el balón tú, es muy complicado que te lo quiten. Y eso es lo que yo veo en Colombia. Veo mucho jugón en Colombia. ¿A qué me refiero con jugón? De esos jugadores con mucho talento con la pelota. Porque seamos sinceros, si yo tengo un jugador como Carrascal, Benedetti y Atuesta, la verdad me siento tranquilo, porque el que tiene que quitarme la pelota es el rival. No yo preocuparme por eso. Pero como dice Mateo, apenas entró Balanta, se vio más seguridad en la defensa. Sí. Porque es un jugador más perro de presa, más volante. Ahora, ¿qué le pasó a Ecuador? ¿Ecuador cómo lo ven ustedes en esta...? Ecuador es un equipo que viene de ser tercero en el Mundial Sub-20, uh-huh, que muchos jugadores de esa selección no fueron prestados por sus equipos. Pero Ecuador es también le faltó punch, porque muchas veces estuvo a Colombia contra las cuerdas y no marcó. No marcó. No definió. Le faltó definición, sí. Bueno, entonces, pero me imagino que la gente disfrutó muchísimo y la prensa habló belleza de Reyes. Ya. Bueno, los ambientes... Ya le dijeron que ya bajaron. Está mejorando. Le dijeron de King Arthur. King Arthur. Arturo Reyes. Después de tantas críticas. Del palazo. Sí. Sí, pero es que también hay una cosa muy clara. Recibió. Él, la verdad, no mostró liderazgo contra Argentina, no mostró liderazgo de un técnico, porque yo... O sea, como yo digo. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede mostrar liderazgo? O sea, ¿cómo puede cambiar, digamos, tanto un equipo en un juego con el otro, con el que se juega después? O sea, se tiene el mismo material, se tiene el mismo talento. Es un desperdicio. Lo que pasa desde mi punto de vista. El colombiano muchas veces nos pasa y les pasa que come mucho de camiseta. ¿Y a qué te refieres? Y la camisa verde-amarela y la camisa de rayas argentina a muchos colombianos todavía les intimida. Y esa es la gran crítica. Porque con Ecuador... Pero precisamente, si tanto le intimida, ¿no te parece que se debió haber preparado más? Es que, como también Mateo decía ayer, perdimos muchos partidos de preparación. Entonces Colombia venía como con la moral baja. Y entonces pasa lo de Carrascal, que lo sacan. Entonces todo eso armó una tormenta y se vio en Colombia como que con la presión también de ser local. Porque recordemos que es local Colombia, ¿no? Sí. Y ser local también cuando va, en vez de sentir el apoyo, porque la verdad sí lo voy a decir, verdaderamente la mente de Barranquilla es otra cosa. Yo notaba que estaba yendo al estadio, pero era muy tenue el apoyo. En cambio aquí en pueden Armenia, haber... ¿verdad? Armenia ayer y Pereira el sábado. Pero no, aquí hubiera sido la locura. No, aquí eso es y con estos ambientes de carnaval. Y con varios jugadores del... Seis costeños en este equipo. Seis costeños más el técnico, que es Samario. No. Que también ese es el punto. Como no es ambiente.
Mira, como él es como él es Samario, por eso la prensa estaba tan así siempre, claro, pasa. Claro. Y ahora lo están llamando Rey Arthur. No podemos ser tan tenemos que ser más consistentes. No, y lo que dicen es que bueno, como es costeño y hace parte de la entraña de Junior, por eso están los cuatro convocados. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí al grupo. ¿Dita no merece ser convocado? Para Selección Colombia. ¿Sandoval no merece ser convocado? Pero estás hablando ya para... No, estoy hablando de esta selección. De esta selección, estoy hablando, sí. Porque ponen el que... O sea, como son de Junior, Cetré no merece ser convocado. Claro. Gabriel Fuentes ayer, la verdad, vi el Fuentes del 2018. Lo que pasa es que querían que convocaran a los de Santa Fe, Envigado, y no tienen el nivel para estar contra los de Junior. Bueno. Qué cosa. Vamos a ver. Lo otro que quería destacar, Guti, es cómo es que Márquez todavía está con Unión. ¿Cuál es el rumor ahí? Porque ¿cuál es Unión Chile? Lo bajaron, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que aquí el tema con Márquez es que Márquez tiene un pequeño problema, es su carácter. Un pequeño pero gran problema. Lo expulsan mucho. Eso pasa mucho con Morelos. Allá en... Sí, pero Morelos está jugando en Europa. Sí, pero, está jugando en Escocia. Pero siempre, su técnico siempre Steven le pasa Gerard. Mucho. Claro. Desde Medellín le pasaba que cualquier cosa lo expulsaban. Pero si el hombre tiene problemas y es un buen jugador, ¿por qué no entra en terapia? Porque no tiene un buen representante, primero que todo. Psicólogo, de verdad. Y porque vamos a ponerle en contacto ahí con la doctora Claudia. Yo creo que sí. Si hay ese problema, yo creo que el técnico debería decir, hombre, tú necesitas ayuda, porque hay gente que tiene ese problema. Ese pelado tiene mucho talento para quedarse en la segunda división. No, y te digo algo. Me contaron a mí que el Comesaña prefirió a Carmelo Valencia por encima de Márquez. Precisamente por su temperamento. Porque... No, y también porque tiene cierta pullita con Junior, entonces era como que no traerlo. Pero lo que sí te digo, Márquez sonó para Nacional, Deportivo Cali, Independiente de Avellaneda. Y todos lo rechazaron. No rechazaron, sino no que el empresario, él quiere que le paguen un billete que no los vale. El de Unión. Sí, y entonces, pero lo que tengo entendido es que después de este preolímpico, él se va. Porque ya hay personas viendo al jugador, al igual que Edwin Cetré y al igual que Carrascal. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Entonces vamos. Oye, ¿y del Junior qué sabemos? Del Junior que sabemos, que juega el sábado a las 6:10 de la mañana. La gente está de una emoción Y les cuento algo, van más de 15.000 abonos vendidos ya. Porque Cristian Daez acaba de comprar un paquete de 3.000 abonos. Para sus empleados. Sí, para sus empleados y regalar por diferentes lados. Bueno. Hay que hablar con Cristian Daez a ver si nos regala uno. Oye, pero entonces comparado al año pasado, ¿cuántos abonos eran? Eran 11.000 y pico. 11.000. Ya van, bueno. Semestre es que pasado. Entonces son los mismos, pero los 3.000 de Daez ya lo ponen. Pero eso nada más son los que se han vendido a gente del común. Faltan los empresariales. O sea, podría tener por lo menos 22.000 abonos vendidos entre empresas y todo. Ahora falta que vayan también. Sí, sí, pero ya con el abono tú vas. Bueno, sí, deberían. O sea, o vas o vas. Porque el costo amerita que tú, si lo vas a comprar, vayas. Sí, y otra cosa que también destaco yo del tema del Junior. Hace poco estaba en un evento con la cervecería Águila en un taller que está haciendo y estaban los jugadores de Junior contando un poco la historia de los jugadores. Estaba José Luis Chunga y estaba Miguel Ángel Borja. Así que ahí estaban ellos dos. El Junior ha reunido a los jugadores, los envía a diferentes lugares dando a conocer el tema de los abonos y sobre todo untándolo de pueblo a los jugadores de Junior. Que es que la gente no coja que solo va a los partidos de Libertadores, que vayan a todos los partidos. Sí. Oye, hablando de los partidos, mira, una comparación con el precio de el canal Plus de Win. Ajá. Win Plus. Win Más. Estos son plataformas y servicios que son menos costosos que el canal que quiere cobrar 30.000 pesos. Netflix. Sí. HBO. HBO. Amazon. Fox Action. Apple TV. Disney Plus. Entre otros que ofrecen un servicio. ¿Cuánto?
Menos que 30 mil. Creo que sí. Netflix está en 16 mil pesos. Es que Netflix tú pagas 29 mil pesos en el paquete más grande. Y estamos hablando que eso, muchos de esos servicios no son propiamente en Colombia. Disney Plus es en los Estados Unidos. Y la cantidad de contenido que estos servicios te dan por la misma cantidad, y ellos no quieren cobrar 30 mil pesos en esta economía, me parece. O sea, y lo más raro, bueno, porque se pensó enseguida, bueno, el estadero paga 30 mil. No, señor, el estadero paga 100 mil pesos. Porque le están sacando provecho. No, porque como tú dices, sacan provecho y además están usando la pantalla para varias personas. Entonces dicen, pueden pagar 100 mil pesos y venden a hacerse un poquito más cara. No, y adicionalmente, eso a Win. Sí. Y adicionalmente tiene que pagar el estadero los derechos de Saico y Asim, pero que son todavía más. Todo eso es... Ahorita le sale la competencia a Win. No, eso iba a hablar. Más barato. Eso iba a hablar ahora. Lo que pasa es que tiene los derechos Win. Yo creo que aquí en el tema de la... Pero cuando se licite... En el 2026. Cuando se licite, entonces ya hay otras opciones y si ellos... Imagínate. Guti, bueno, la otra noticia del Junior, aquí Sonia Utria... nos pregunta por Rafa Pérez. Okay. Uh-huh. Y hubo quejas un poquito de el manejo de ahora mismo con Rafa, que él se quedó esperando afuera en el parqueadero, que había una foto. ¿Qué está pasando con Rafa Pérez? ¿Qué pasa con Rafa Pérez? Ayer yo hacía un pequeño editorial sobre ese tema. Uh-huh. Y el tema de Rafa Pérez es que, según cuenta la prensa, Comesaña le dijo a Rafa Pérez que él no iba a ser parte, o sea, que él no iba a ser titular, sino Dani Rosero. Rafa Pérez le dijo, bueno, tengo una oferta de tal equipo. ¿Pero qué pasó con tal equipo? Ese tal equipo, llamado Talleres de Córdoba, fue el que hizo el negocio con Dairo Moreno. No sé si recuerdan que Dairo estuvo a punto de firmar, pero a última hora ellos cambiaron todo. A Junior eso le disgustó. Claro. Y entonces dice, préstamelo. Dice yo, te lo vendo. Entonces ahí está el tema. Y Rafa Pérez... Pero lo que molestó a Rafa Pérez y a la familia fue decir que Rafa Pérez se iba porque le tenía miedo a la competencia. Pero el tema de Rafa Pérez ahí está, que es probable que hoy se defina si lo van a vender, porque Junior no lo va a prestar, ténganlo claro. ¿Por cuánto? No se sabe. No se sabe todavía. Y entonces eso es lo que está causando molestia, no solo en el equipo como tal, sino también en la familia. Porque sí, claro. ya a través de un rumor inventaron una historia que podría afectar. ¿Pero cuál fue la historia específica? La historia es que Rafa Pérez le dijo a Comesaña que él se quería ir porque le tenía miedo a la competencia de Dani Rosero. Entonces la familia de Rafa Pérez dijo, no, nosotros, eso es, verifiquen primero y después... ¿Pero qué dice Rafa Pérez? La familia, ¿qué dice? Que él no le tiene miedo a la competencia, sino que hay una oferta. Pero él no se ha pronunciado al respecto. No, la que se pronunció fue la esposa. ¿Por qué? A través de redes sociales. ¿Por qué Rafa Pérez no se pronunció? Porque Rafa Pérez muchas veces, bueno, los jugadores muchas veces mantienen todo eso con su representante. Pero, yo creo que sería interesante que su representante o el mismo Rafa Pérez dijera y desmintiera lo que están diciendo. Porque si sale la esposa, sale el tío, el primo, ¿y dónde está Rafa Pérez? Rafa Pérez está presentando la oferta a Junior, pero como dice la foto, que duró una hora y media en el parqueadero esperando a que lo atendieran. Pero el problema es que, como dice, es un préstamo. Y Junior no presta a Rafa Pérez, Junior quiere venderlo. Eso es lo que está pasando. Y el tema de la foto, la verdad, ha sido polémico, porque ahora dicen, ajá, ahora para dar claridad en su información, andan de paparazzi persiguiendo a los jugadores por todos lados. Entonces eso es lo que ha causado la molestia. Pero además, como dijo Comesaña, me falta un jugador y dejo ya a Rafa Pérez, entonces complicado. Oye, Guti, hay un personaje detrás de ti. Yo no sé si la cámara puede... Ah, aquí ya llegó nuestro invitado especial, el señor Marimonda. Vamos a darle la bienvenida al señor Marimonda que se siente aquí. Bueno, pero deje su grosería porque... Por favor, respeto. Tenemos que aclarar... Un programa serio, señor Marimonda. Tenemos que aclarar que este es un Marimonda digitalizado. Ajá. Un Marimonda que puede hablar. Sí. Porque el Marimonda... Es que la Marimonda aparentemente no habla. A ver, hable, señor Marimonda. Salude aquí a la gente de Satélite. Matthew, ¿qué? Todo bien. Todo bien.
Todo bien. Oye, hasta se asusta uno viéndolo, caramba. Sí. Más susto al micrófono. Oiga, señor Marimonda, yo quería que usted le contara. ¿Para dónde miro, güey? Para acá. Ah, verdad, para acá, miro para acá. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Cuéntanos, ¿de dónde sale esa idea de la Marimonda y desde cuándo se remonta este disfraz? Tengo entendido que en el siglo XIX, por ahí, por ese tiempo. ¿Cuándo tú has visto una Marimonda seria? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero, no, nunca. Bueno, viste. Bueno, yo te voy a decir la verdad, esta vaina del disfraz salió hace mucho tiempo, yo estaba aburrido y como todo barranquillero estaba también empavado del gobierno, de que no le quite el sabor, el swing, la bacanería, el caché que tiene el barranquillero, ñerda, y entonces, yo quería burlarme de este poco de gente que van prácticamente a cobrar el saldo sin trabajar. Ajá. Entonces yo dije, bueno, voy a arremedar este poco de gente y disque pupera. A espantajopiar. A espantajopiar. Y para de bola, que yo lo que hice fue que, yo cogí mi traje ese, yo tenía un smoking viejo ahí en la casa. Ajá. Y lo que hice fue que me lo puse al revés. Cogí un saco de harina, me lo monté en la cabeza, cogí una almohada, la cogí, la volví nada, saqué un par de orejas. Mira esa Marimonda, ve. Ay. Me puse, le eché un poco de algodón a estos ojos para verme como Caperucita con el lobo, con los ojos más grandes. Y para escuchar mejor. Y para escuchar mejor y salí al ruedo y a enseñar con la pica pica esa que le da a la gente esa que dice que es de la alta alcurnia, supuestamente, y anda esto y mierda. Entonces yo me metí en el cuento, Mateo, y salí con toda y nos metieron presos los 4 días de carnaval. ¡Uy, cuente eso! No puede ser. Sí, porque cuando salimos al ruedo... Bueno, cuando salí al ruedo, porque primero salí yo al ruedo solo. Uh-huh. Y bueno, comencé... Esta es la única Marimonda que habla, ¿viste? Entonces, nosotros tenemos la PAPA. Y comenzamos con el... Y la gente pensaba que estábamos faltándole el respeto, pero no, estábamos gozando como todo barranquillero, metiéndole por aquí y por allá, todo el cuento bacaneado, chévere. Erdi, nos metieron presos los policías. Porque pitos y flautas. Y porque los pitos y porque las peapeas. Entonces, nos metieron presos 4 días. A los pejotas. No, por ahí. A los pejotas. Oye, pero bueno, tengo entendido que por un tiempo era prohibido usar el disfraz de Marimonda. O sea, no era tan popular como lo es ahora. Más o menos, ¿desde qué año ya el disfraz de Marimonda no es como...? Porque es que en los años 1600, vamos a decirlo así, en esa época eran considerados... el que se disfrazaba de Marimonda antisocial. Era un anti... Bueno, no tanto antisocial. Era más que todo lo que llaman un resentido social. Un resentido social. ¿No? Entonces, no tenía tanta popularidad, pero en 1983 la cosa cambia, ¿no? Sí, total. Ya en los 1800, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos a meter a la vaina. La gente estaba aburrida, obviamente, porque los disfraces tradicionales eran los mismos. No, en los 1900. Los 1900, la gente, los mismos disfraces siempre, ya lo que sí. Era el congo, el garabato, que de hecho son los que antes internacionalmente representaban el carnaval de Barranquilla. Como no tenía una aceptación la vaina, nosotros, mierda, acabamos porque a era hacer, muy vulgar. Sí, ¿verdad? Porque supuestamente la Marimonda hacía expresiones de todas raras ahí. Entonces, hombre. Estamos en televisión. Estamos en digital. Bueno, dale. Sí se puede. Pero oye, si pero parece verdad, que Yeyito no tiene una pregunta. Vamos a darle chance a Yeyito a ver qué es lo que quiere preguntarle al señor Marimonda. Tía Cari, quiero saber qué es una Marimonda. Verdad, mira, la Marimondita, ¿ves? Verdad. Oye, mira, la Marimonda es el disfraz que se ha vuelto ahora en estas últimas generaciones más popular del carnaval de Barranquilla. Como te lo estoy diciendo, antes era el congo, el monocuco, uh-huh. Ahora la Marimonda. Y ahora hay un baile de Marimonda. Claro, la Marimonda se mete en el cuento a... Tú no puedes hacer aquí una demostración de... ¿le podemos subir a la música? Ponme música, que voy para esa ya. Oye, qué vaina rica. Oye, mira. Oye, esos movimientos. ¡Cállate! ¡Oye, qué vaina bacana! No, no, no. Oye,
¿Qué contraste entre Guti y el señor Marimondo? El señor Marimondo. A ver si le enseño. Oye, un y poquito. Es que los niños les encanta ese disfraz. Es impresionante. A las gringas también. Y una vez, yo, cuando estaba viviendo allá en los Estados Unidos, había una profesora, una gringa, espantosa, gorda. No, nada, por favor. No, nada en contra de la gorda. Saludos a la profe. Tú sabes que hay que apoyar todo tipo de cuerpos y no sé qué, pero esto ya era una vulgaridad. Era una marimonda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le quería, bueno, yo la odiaba, porque además de ser gorda, era mala persona también. Era mala persona. Entonces yo visité, tenía como que 10 años, algo así. Visité a Colombia. Visité a Colombia y le traje un regalito, Marimondita. Un marimondita, exacto. Y se lo di. Y ella, ay, qué bello, tan increíble. Y yo, Muerto de la risa porque yo sabía lo que significaba. Ella era una marimón, básicamente. Óyeme, no me insultes aquí al señor. Que... Bueno, y ¿qué te dice la gente cuando te ve con el disfraz de marimonda? ¿Qué es lo que, digamos, qué recuerdas así que la gente, no sé si los niños o los adultos? Mira que lo más popular de la marimonda es que la gente siempre te jala la nariz, te jala las orejas y siempre te pide fotos. Eso, lo chévere, los pelados, los grandes, los gringos, el que no es gringo. Mateo va para esa hora conmigo, que vamos a marimondear. Oye, si Mateo incluso tiene su... ¡Erda, loco! Oh, su disfraz de marimón. A ver, tengo que quitar aquí los... Tiene el tarro muy grande, me cago. No, mira el marimondo, ¿eh? Óyeme, y con sus audífonos. Míralo. ¡Ay! Yeah. Oye, y tenemos que poner al gringo a bailar porque oye, él baila. Sí, ahí está la música. Él baila, hasta allá no llega. No, hasta allá. Marimonda gringa. Oye, pero gracias por estar aquí con nosotros. Mira, no tenemos ningún problema en que de vez en cuando aquí nos molestes. Ya que no me voy. No, quédate aquí. Dale, va para esa. Hoy queremos hacerle un homenaje a este personaje que definitivamente roba la atención y el cariño de muchos. La verdad es que fíjate que todas las decoraciones que uno ve en la ciudad de Barranquilla, no puede faltar la marimonda. Eso es algo impresionante. Incluso los ponen como si estuvieran borrachos, como si estuvieran animados en una, ¿cómo se diría?, en una caseta. En ahí fin, tirados no, y además el color, botella, ¿no? Están hasta marimondas rojiblancas. También. Con el escudo del Junior. Bueno, ¿qué no hay? ¿Qué no aquí hay? Javier Sánchez Polo dice, mi hijo que nació fuera de Curramba pensaba de niño la marimonda era un elefante. Que mucho. Sí, yo sí creo. Yo creo que tú me hiciste la misma pregunta. Sí, yo dije lo mismo. Pero no vamos a decir exactamente qué representa se la puede marimonda. Imaginar, no, eso lo vamos a dejar a imaginación de ustedes. Pero bueno, oigan, por estos días supe, o por lo menos estuve leyendo sobre la incidencia tan, digamos, o la relación entre el cáncer y el acetaminofén, que lo encontramos. Wow, qué cambio. Sí. De carnaval a la medicina. Bueno, lo digo porque como a veces cuando uno toma tanto, amanece con un dolor de cabeza el día siguiente porque algún licor, un guayabo, esos guayabos tremendo, entonces te tomas algo para el dolor de cabeza. Y el acetaminofén combinado con la aspirina y la cafeína producen una medicina que se llama Excedrin, sí, que no lo venden acá en Colombia. Siempre hay que conseguirla en los Estados Unidos. Y personalmente es lo único que a mí me quita el dolor de cabeza. Me dan dolores de cabeza muy fuertes. No por el guayabo, no vayan a pensar ustedes que por el guayabo. Pero resulta que en Estados Unidos, los científicos y los especialistas en esto insisten en que hay una relación muy estrecha del acetaminofén y el cáncer. Y que muchas farmacias o farmacéuticas no quieren ponerlo en sus botellas,
por el temor a que la gente entre en pánico. Imagínate todas las cajas que yo me he tomado de Excedrin en esta vida, pues desde que lo descubrí. Obviamente yo siempre trato de tomarlo de una manera moderada, ¿no? Pero es precisamente eso, que la gente exagera con los con el acetaminofén. Y últimamente ustedes ven que han tratado de reducir las cantidades. Antes, por ejemplo, te ponían dos pastillas para que tomaras dos pastillas y mucha gente a veces hasta se pasaba de 500 miligramos. Ahora es más, yo creo que entre 220 y 250. Entonces parece algo así como, ay, tómate un doble, niña, si tienes dolor de cabeza. Y si no, tómate dos. Es que es verdad. Entonces, cáncer después del hígado. No sé si es cáncer del hígado, el cáncer en general. No han dicho un cáncer específico, pero sin embargo, dice allí que el exceso de acetaminofén puede producir daños severos en el hígado. No dicen qué tipo de daño, obviamente. Simplemente que al enterarme, hombre, no quise perder la oportunidad de informarlo a la gente, sobre todo a la gente que sufre de tantos dolores. ¿Cuáles medicinas acá se usan? Bueno, el Tylenol es que el se usa, el Dolex. Eso es acetaminofén. Acetaminofén. Entonces, no, tampoco voy a decir, bueno, entonces tomen ibuprofén, porque el ibuprofén también acaba es con peor tu estómago. También. No, y es peor que el acetaminofén. Pero no sé si está ligado con el cáncer. No sé si con el cáncer, pero sé que está ligado con otro tipo, que es decir, también ha ocurrido lo mismo. Antes tomaban 800, recomendable en Europa. Sí. Está prohibido, no como tal de que no te lo vendan, pero recomiendan no tomar más de 400 miligramos de ibuprofeno. Sí, porque antes te vendían 800, ahora están 400, y la gente, para que tengan un mayor resultado, se toma más de 400. Sí, pero dicen que de hecho el ibuprofeno con 200 miligramos es suficiente. Tranquilamente. Sin embargo, a mí el médico en una ocasión me dijo, mira, en vez de tomar ibuprofeno es recomendable el naproxeno por el tema de que es una medicina no esteroidea o algo así. No sé exactamente. Ese es el punto, Alejandro, que muchas veces, bueno, por lo menos muchas veces yo, que uso inhalador, recomendable dos puff. Pero como el virus se va haciendo más grande, entonces a veces toca por lo menos tres. Imagínate. Es exponerse, pero te da más tranquilidad, pero también tiene sus pros y sus contras. Lo que hay es que manejar las cosas con cierto balance. Cierta mesura. Oigan, tenemos a Cyril Gaido desde los Estados Unidos, que quiere participar el día de hoy, porque ayer, como muchos sabrán, en el béisbol, finalmente Derek Jeter entró al Hall de la Fama, ¿no? Sí. Entonces, hay unos apuntes en Cooperstown. Hay unos aportes muy interesantes que Cyril Gaidos quiere compartir con nosotros y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Cyril. Tiempo sin hablar contigo. Buenas tardes a todo el mundo ahí en la mesa, en el estudio, a todos los oyentes y obviamente todos nuestros corresponsales alrededor del mundo ahora. Saludes te manda aquí el señor Marimonda, por cierto. Ajá. Ah, bueno, listo. Dile que le saludo también. Ok. Que rico, rico de todos modos el ambiente de carnaval que se está armando y me ayuda a sentir todavía conectado a pesar de ese acá. Frío, ¿no? Sí, frío, nieve, todo. Estaba en ayer en la mañana estaba en menos 11 centígrados. Tremendo. Oye, y Miami también. Miami llegó a estar en 42 grados el día de ayer. Algo impresionante para esta época. En negro, imagínate. O sea, ya entrando febrero. ¿Cuándo se había visto eso? Pero 42 Fahrenheit. Perdón, Fahrenheit. Era 8 grados. 43 centígrados. No, era 8 grados centígrados. 8 grados centígrados. Bueno, no, en Miami hay 8 grados centígrados. Hay periodo de frío. Pero en Vancouver hacía 7. Imagínate. Que normalmente Vancouver Miami es mucho más frío. La misma temperatura que en Canadá. Entonces fuerte. Ajá, bueno, vamos a seguir con lo del béisbol porque hay muchas noticias interesantes que tú puedes compartir con nosotros. Bueno, yo estaba viendo en vivo en el momento que se anunció el presidente del Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown los resultados. Sí. Y antes había muchos análisis muy interesantes de cuatro de los periodistas más conocidos
de béisbol. Hablo de Peter Gammons, Ken Rosenthal, uh-huh, Joel Sherman y Jason Stark. Cuatro, primeramente, además de ser periodistas muy reconocidos en el béisbol, también son cuatro de los votantes, ¿no?, para el Salón de la Fama. Uh-huh. Y entonces habían varios diferentes temas que estaban hablando. Número uno, obviamente, recorriendo por la carrera de Derek Jeter, porque todo el mundo sabía que Derek Jeter ya lo habían escogido. Era una cuestión de solo si el voto iba a ser 100% a favor de Derek Jeter o no. Y era interesante que casi todo el mundo pensó que el voto iba a ser unánimo. Pero había uno que era Ken Rosenthal, que pensó que iba a haber una persona que no votara a favor de Derek Jeter, uh-huh, que no iba a ser unánimo. Y en parte la razón que él lo estaba diciendo es porque hasta cierto punto hay gente que piensa que se debería guardar el hecho que Mariano Rivera ha sido el único hasta ahora como algo especial. Mm. Y que no debería ser unánimo en este caso, en su primer año, porque tenemos que entender que este es su primer año donde él calificaba para ser seleccionado. Y él, Ken Rosenthal, terminó teniendo la razón, porque hubo un voto, ¿verdad? O faltaba un voto para que fuera unánimo. Hay algunos que piensan que yo le pasé plata ahí a un periodista de Boston para que no votara por Derek Jeter. Oye, porque era de Boston. Pero yo te digo, como fanático de la media roja, yo no pensaría ni siquiera dos veces para votar por Derek Jeter. Porque más allá de lo que él hacía como jugador, yo creo que su presencia, me duele decirlo, su presencia como líder y como embajador del deporte va todavía más allá de su resultado y sus estadísticas como jugador. Es parte de lo que se habló. Se habló primeramente, si hablamos de shortstop, que es, digamos, el la posición que más tiene que llevar, o sea, sobre la cual hay la mayor carga de responsabilidad y de trabajo en el campo. Hablar que él realmente jugó más de 20,000 innings. 20,000 innings. O sea, es mayor que Cal Ripken. Cal Ripken también tiene mayor de 20,000 innings, pero Derek Jeter tiene aún más que Cal Ripken. Entonces, realmente, cuando estaba empezando a hablar de los mejores shortstop de todo el tiempo, realmente estaban comparando Cal Ripken con Derek Jeter. Mm. Y es interesante, muchas de las estadísticas que ellos tienen son muy similares en la cantidad de innings que jugaron, similares en digamos en sus estadísticas ofensivas, defensivas, pero Derek Jeter supera a Cal Ripken ofensivamente. También podemos hablar que era más consistente ofensivamente, porque había ciertos años donde Cal Ripken jugó muy bien ofensivamente y otros años no. Y tenemos que hablar de nuevo de títulos. O sea, estamos hablando de 5 series mundiales ganadas de 7 en que él estuvo, ¿verdad? Estuvo en su carrera de 20 años 16 postemporadas. No estuvo en un equipo que tuvo un récord de menos de 500, o sea, estaba siempre en un equipo que tenía un récord mayor de 500, o sea, un récord ganador en cada temporada. Sí. Estamos hablando de alguien que tiene, creo que 3,463 hits en su carrera. Es número 11 en toda la historia en carreras anotadas. Uh-huh. Ahora, por otro lado, Cal Ripken era mejor defensivamente. Entonces, si estamos hablando de defensivamente, hablando del WAR, como dicen, la estadística WAR, Cal Ripken supera a Derek Jeter. Entonces, muy, sí, muy comparable, cada uno con su fuerte. Sí. Y yo creo que esa comparación era también, digamos, un análisis muy, muy interesante también en perspectiva. Lo otro que me sorprendió de los votos
era qué tan cerca estaba Barry Bonds del 75%. Eso Barry también Bonds, se habló mucho. Ese fue el segundo tema más hablado. Terminó en 60. Queda la esperanza para los que piensan que Barry Bonds debe estar en, en el Salón de la Fama, que algún día la percepción puede cambiar. Sí. Fíjate que, como dices, Clemens terminó con 61 y Bonds con 60.7% del voto. Y tiene que pasar 75, ¿no? 75. Para que sea 75. Y Schilling, Schilling tenía 70%. No. Entonces, el segundo tema realmente era Schilling, que ya con este voto y el hecho que no va a haber un personaje tal como Derek Jeter en el próximo año, que definitivamente Schilling para ellos va a entrar en la próxima votación. Pero el tema rápidamente cambió hacia Clemens y Bonds, y estuvieron hablando aún antes que saber los resultados finales. ¿Será que van a poder entrar? Primeramente, las personas que votaron antes de mayor edad han ido saliendo y ha habido como una renovación, ¿no? De nueva gente entrando. Y mientras va, entrando la generación menor, ese estigma ha sido menos y menos. También preguntaron a los cuatro ahí, a Ken Rosenthal, Peter Gammons, Joel Sherman y Jason Stark, si ellos votaron por Clemens y Bonds. Y los cuatro dijeron que sí. Todos ellos han progresado en su... con la excepción de Joel Sherman, que Joel Sherman dijo que siempre votó por Bonds. ¿Okay? Pero la mentalidad de los demás ha progresado, porque ellos no votaron antes por Clemens y Bonds y han cambiado su opinión. Obviamente. Y cada uno por diferentes razones. Ken Rosenthal me pareció que él trajo el tema diciendo, mira, es claro ahora que en el Salón de la Fama ya hay personas que usaron esteroides. Entonces una cosa es la persona... Claro. No es justo. Después, o sea, una cosa es después del cambio de reglas, como pasó con Manny Ramírez, y una cosa es antes, porque antes no sabemos quién lo hizo, quién no lo hizo, definitivamente cuánto afectó o no afectó. Imagínate. Y todo, entonces quedan todas estas inquietudes. Entonces, para Joel Sherman, él dijo, es una oscuridad, porque no tenemos realmente la información. Y entonces, sabiendo que hay personas en el Salón de la Fama que sí lo usaron, y muchos estaban de acuerdo que piensa que hasta cierto punto Bonds estuvo limpio, ¿verdad? Hasta el 98 muchos piensan que estaba limpio y creen a Bonds en eso, que él, pero él miró a su alrededor y dijo, vio, ¿verdad? Todo lo que estaba cambiando, y tú puedes ver en su cambio físico. ¿Verdad? Sí. Cuando realmente él empezó a cambiar físicamente y cuando empezó a usarlos. Y hasta cierto eso, punto, el Bonds flaco, hasta cierto punto era mejor jugador. Era mejor jugador y quizás uno de los mejores de todo el tiempo. Y la realidad es que en esa época donde todo el mundo básicamente estaba usando esteroides, todo el mundo, no se hizo lo que él hizo. Sí, así es. Así no sé. Es. Y yo creo que Jason Stark también trajo otro tema que es muy interesante. ¿Queremos un salón de la fama con 100% pureza? Porque si hablamos de las personas... Y eso es imposible en el béisbol, algo que hemos hablado... Ya lo hemos hablado. Sí. El salón de la fama... Ese mito se ha ido desmoronando poco a poco. Claro, claro. Si tú no me miras a la calidad de persona que era Ty Cobb, era un tipo... Malo, pero no hay duda que era uno de los mejores. Hay gente que era claramente racista. Hay muchos defectos de las personas en el sal. Claro, estamos hablando de cosas que no tienen que ver propiamente con el jugar, pero él estaba hablando de un tema, más allá de lo que es pureza. Antes de que saliera el voto también, casi todos... excepto Peter Gammons, pensó que Larry Walker no iba a alcanzar a entrar.
al Salón de la Fama. Y fue solo Peter Gammons que pensó que sí iba, que sí iba a entrar. Y resultó entrando. Resultó entrando con 80 y, o sea, yo creo que por 6 votos alcanzó a entrar. Y es interesante, es solo el segundo canadiense en el Salón de la Fama. Y si miras lo que hizo con los Rockies, con los Cardinales, estuvo en la Serie Mundial del 2004, donde perdieron contra nuestras medias rojas. pero Larry Walker siempre es un jugador muy, muy respetado, y pienso que era merecido y era realmente su última oportunidad, siendo el décimo año que le estuvo en la lista. Entonces, yo tengo dos preguntas. Viendo lo que acabas de comentar sobre los que podrían llegar al Hall de la Fama el próximo 2021, ¿qué jugadores podrían, además de Curt Schilling y lo que hablabas de Barry Bonds y Clemens, se podía como colar o podría sorprender? Y lo otro, hablamos un poco sobre la historia de Larry Walker, porque la verdad lo conocí en los Cardenales en el 2004, pero no tengo una historia, y muchos no saben quién es Larry Walker como tal. Sí. Bueno, es interesante porque estaban también hablando, digamos, para el año entrante, y definitivamente, bueno, ya el año entrante, si regresamos a Bonds y Clemens momentico, va a ser creo que el noveno año para cada uno, y mucha gente piensa que a lo mejor si entrarán en el último año, ¿verdad? El último año en que ellos serían elegibles para como mandar un mensaje, para no dejarlos fuera, pero también para no premiarlos. Pero es, o sea, no, ellos ya deberían estar allí, porque estamos hablando de el jugador con el máximo número de jonrones y el que más ha ganado el premio Cy Young de lanzadores, ¿verdad? Pero si hablamos, como regresando a tu pregunta, Guti, para el año entrante, además de Curt Schilling, estamos hablando, yo creo que, si me acuerdo bien, jugadores como Omar Vizquel, Scott Rowland, Billy Wagner, Gary Sheffield, Manny Ramírez estará ahí, que entra duro. Yo no creo que Manny sube del 30%, 40%. Manny tiene un... Bueno, fíjate que creo que en este momento tuvo 28.2 creo que fue que tuvo Manny, pero estoy de acuerdo, yo creo que Manny Ramírez no alcance a entrar al Salón de la Fama, que es una gran lástima si hablamos de lo que era él, porque en calidad de bate, olvidando el poder, ¿verdad?, y el esteroide, la calidad de bateo, o sea, si tú mirabas, digamos, el mapa caliente, como dicen, que de bateo, de la zona de bateo, Manny no tenía, era uno de los mejores bateadores puros que había en talento, y cómo Manny veía la bola. Manny Ramírez estuvo en Satélite, ¿no? Estuvo visitando. Estuvo en Satélite, sí, a ver, lo entrevistó. Benjamín, tú estabas en esa época. No, eso fue muchísimo antes. Sí. Pero Larry Walker, yo creo que un nombre interesante en la lista es Todd Helton. Todd Helton, que en este momento tiene 29.2%, apenas su tercer año, y hasta cierto punto el hecho que Todd Walker entró rompió una barrera para ese tipo de jugador, ¿verdad? Un jugador con muy buenas estadísticas, un jugador que estuvo ahí, pero no fue, digamos, la grande estrella como Derek Jeter. Y yo creo que hay que mirar en los próximos años muy cercamente a Todd Helton. Y Todd Helton, a lo mejor, con el hecho que Larry Walker entró, podría sorprender ahí también, para contestarte la pregunta, Guti. Bueno, pero de todos modos, mucha gente estaba esperando que Derek pudiera entrar. Lo que no entiendo es
¿por qué Mariano Rivera sí? Exacto, sí. Que, ¿por qué mantener a él como el perfecto y Derek Jeter no? Exacto. Si no, esa era la parte como si que... alguien más que lo... Mismo equipo. Es muy buena pregunta, porque es un jugador que llegaba todos los días, hacía lo que tenían que hacer, tipo, no se quejaba. Nunca se le escuchó un gran escándalo al respecto. Nunca decía las grandes cosas para los periódicos. Digamos la frase más interesante, porque no decía la cosa ni controversial, nada, pero una persona, digamos, en su proyección de él como marca, y además que estuvo con un equipo, él Joe Torres, él para béisbol es lo que es Messi para Barcelona, lo que es Tom Brady para el fútbol americano, para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí. Sí. O sea, hay ciertos nombres que se asocian con ese equipo, y yo creo... Es injusto, que, honestamente. ¿Cuál fue la razón? ¿Se dice por qué este hombre decide...? Bueno, lo que pasa es que muchas veces siempre hay un periodista que lo hace a propósito, porque después salen los nombres, se investiga, y esa persona después tiene una presencia en los medios, porque la gente después escucha su nombre. Es una manera de como crear la controversia. Puede ser. Quizás es una estrategia por de favor, eso. Por favor, o sea. Yo bueno, pienso, o sea, que entonces los jueces que están allí, los que toman esas decisiones, tener intereses propios y dañar un poco el récord de... Sí. Eso me parece. Además que no va a haber este debate... por un rato, porque la próxima vez que yo creo que vamos a estar en la espera de algo similar, y que va a haber, digamos, este debate quizás es con Ichiro, sí, que falta unos años para que entre Ichiro, entonces para que él esté ahí en la selección. Yo sí pienso que Ichiro va a entrar en su primer año, no hay duda, y es una cuestión si va a ser unánimo o no. Igual como este año con Derek Jeter. Aquí la Marimonda está haciendo el baile de Commercial Time. Sí, sí, sí. Nos está mandando a un breve corte de mensajes y ya regresamos. Gracias, Siri. Dice Maeli Charri desde Santiago de Chile. Dice, hola Marenco, pregúntale a Pepe que lo sabe casi todo. Dice. ¿De dónde salió ese dicho del paquete chileno? La verdad es que yo he investigado sobre eso. Y no hay una definición exacta. No la hay muchas. Porque fueron unos chilenos los primeros que vinieron aquí con el paquete. Sí, pero se hizo allá. Se hizo allá, pero hay diversas definiciones, no hay una sola. Sí, no podría decir yo, esta es la más creíble, porque todas son más o menos muy parecidas. A Pepe hay que preguntarle cosas que tengan que ver con la historia, pero sí, vainas de farándula y ya estas vainas callejeras. El paquete chileno es de la historia. Sí, sí, pero hay diversas versiones. Por ejemplo, se dice que en alguna oportunidad un chileno iba a entrar a una fiesta. Ajá. Eso se dice. Y entonces no tenía regalo. Y no estaba invitado a la fiesta tampoco. ¡Qué bárbaro! Cogió un ladrillo, lo envolvió en un paquete, en una vaina de una... No, en una vaina esta de papel regalo. Papel de regalo. Le puso una cinta, puso el nombre de la muchacha y puso de parte de fulano de tal. Él, y entregó eso en la puerta. Y así logró entrar al baile. Con un ladrillo. Con un ladrillo. O sea, eso se llama entrar de ladrillazo. De ladrillazo. Bueno, pero eso, ese es el comienzo del paquete chileno. Eso ocurrió en Chile. Pero hay otras versiones también. Hay diversas. Ahí le pusieron el paquete chileno. Sí, dicen que por ahí. Pero también se dice que un tipo que llegó al banco a consignar, llevaba dos paquetes, iba a consignar uno. Entregó, el tipo contó. Delante del cajero. El cajero contó. ¿Qué contó? Entonces el tipo, cuando el cajero medio se descuidó, sacó el paquete ese y metió uno de papeles que ya estaba ahí listo. Entonces el cajero... Yo creo que esa es la historia del paquete chileno. Esa es más creíble. Ahí hay diversas, es que hay varias versiones. Yo casi soy víctima de... Estaba con un colega allá en el Paseo Bolívar y casi me... No, que primero me empezaron a decir que se había ganado la lotería. El tipo me muestra un billete de lotería con el premio. Me gané la lotería, pero como no tengo cédula y tengo
tengo que tener una vaina para ver si tú me compras. Tipo con una presencia así, como para que tú dieras, ay, de papayita, este bruto me lo voy a ganar aquí de chévere. Pero no sé, alguien me dijo, no hagas ese negocio. Pues estaba yo muy joven, desde luego, no hagas ese negocio, mira, te puedes meter en un lío, de pronto se lo robó alguna vaina y se te va a armar, porque es muy fácil. Che, ¿cómo vas a comprar un billete premiado por X plata? O como cuando te dicen, mira, este, que llega una señora y dice, tengo que pagar la luz. Juntos lo lograremos, me sigue dando esa propaganda de Letique. Juntos lo lograremos, los pendejos que son ustedes y nosotros los vivos, juntos. Pendejos y vivos, ¿verdad? ¿Vamos juntos, sí o no? Iba un man, claro, vuelto nada, en un bus urbano, y se sentó al lado de un cura. Ajá. El cura iba leyendo el periódico, y este man acá iba con un tufo, vuelto nada, ¿verdad? Y el borracho leyó así en el periódico, le leyó y le dijo, usted que es cura, ¿de qué proviene la artritis? El cura para joderlo le dijo, la artritis viene a esas personas que son viciosas, que fuman droga, que son alcohólicas, esas personas que trasnochan promiscuas. ¿Por qué? Dice, no, porque estoy leyendo que el Papa tiene artritis. El ejemplo más clásico lo vivimos aquí, que Edgardo Caballero, que estaba aquí, el Checo le había prometido un disco. No. Él se hizo la ilusión de que le tocaba también un CD porque nos repartió a todos acá. No, él estaba repartiéndole a todos, pero ya, pero creo que el Checo le había prometido el disco y estaba esperando su disco y el Caballero decía, está el Checo Acosta aquí, hizo el Atlántico, uno de los cantantes más grandes de Colombia, integral, por donde lo quieras mirar, y no le tocó el... Háblate con el pollito, háblate con el pollito. El disco, y entonces el Checo le dice, háblate con el pollito para que te lo dé más tarde. Para joderlo, puro brinquito. Entra un brinca. No canta nada. No canta nada. ¿Cómo puede cambiar una persona en tan poco tiempo y en tan poco espacio? Harley Davidson Barranquilla, visita la casa Harley en la ciudad. Estamos ubicados en la carrera 51 con calle 7636, donde encontrarás ropa, accesorios y podrás conocer esas motocicletas modelo 2020. Esa motocicleta que te enamore y te lleve hacia la libertad. Además, si quieres ser parte de esta gran comunidad de harlistas en la ciudad de Barranquilla, visita las redes sociales de Harley Davidson Barranquilla para que te enteres sobre todos los eventos y sorpresas que Harley Davidson tiene para ti. Regresamos a Satélite hoy, miércoles de Remember Time, con las ocurrencias del panel de Satélite hace un par de años. Y bueno, recordándolos a todos aquellos quienes hicieron parte del programa Satélite. A esta hora quiero saludar a las personas quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, como en Facebook aparecemos como Abel González Satélite y a través de YouTube como Programa Satélite. Como siempre y todos los días, quiero mencionarles a nuestros patrocinadores. Les recuerdo que estamos a nombre de CopyX. Aquí en CopyX te ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáner y mucho más.
estamos comprometidos aquí en CopyX en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Aquí en CopyX, tus soluciones a las necesidades publicitarias las elaboramos con la mayor rapidez y la mejor calidad. También contamos con entrega a domicilio llamando al 358-4310 o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. También a nombre de Headstrong Magazine, esta revista virtual, el magazine virtual de actualidad, innovación, lo que está de moda y en tendencia en el mundo, lo puedes encontrar aquí. Visítanos. Te invitamos a que nos visites. Solamente escribe en tu navegador headstrongmag.com y así nos puedes encontrar. Headstrong Magazine. Y como nunca puede faltar nuestro super patrocinador Harley Davidson, como todos los días, nunca me canso de decirlo, esas motocicletas que se siente la presencia de ellas pasando por la carretera, se siente el rugido de una Harley Davidson. Y aquí en Barranquilla cada vez se vuelve más de moda tener una Harley Davidson, y para esta temporada, como Harley Davidson tiene su tienda física en la carrera 51 con calle 76, donde puedes encontrar ropa y accesorios. Para esta temporada, Harley Davidson está vendiendo una super maleta de viaje, hecha de lona, 34 pulgadas y 15 bolsillos con rueda, fabricada en poliéster de alta calidad, marco ligero y super fuerte. Así que te invitamos a que mires y ojees lo nuevo que tiene Harley Davidson en ropa, accesorios, y también para que conozcas las nuevas motocicletas 2020, esos modelos recientes que te enamoren y te lleven hacia la libertad. Puedes obtener más información llamando al 313-674-9912, que es el teléfono de Harley Davidson, o acércate. Estamos ubicados en la carrera 51 con calle 7636. Así que 2:11 minutos, Karina, seguimos con más de hoy miércoles de Remember Time en Satélite. Gracias, Raymond, y de verdad que me llama mucho la atención esa maleta. De verdad que se ve súper práctica, muy linda, con los colores emblemáticos de Harley Davidson. Y bueno, ya pronto se acerca el Día del Amor y la Amistad Internacional. Mucha gente aquí en Barranquilla lo celebran. Y Harley Davidson con seguridad tiene muchas cositas allí que de pronto a su esposa o a su esposo le puede gustar. Bueno, Mateo, y cuéntanos quiénes son los oyentes el día de hoy. Bueno, un saludo especial a Nina 12. Volvió Nina 12. Volvió Nina 12. ¿Y qué le pasó? El nunca... fan número uno de Yeyito. Sí, ¿qué y pasó? Ella pregunta: ¿qué pasa con la voz de Yeyito? Cambió. Sí, eso bueno, es lo que pasa cuando no te... tú no estás por conectado. Por mucho tiempo. Tomo, hay que contarle que Yeyito fue actualizado. Fue actualizado, sí. Y la voz cambió. Cambió, eso no fue. Pleno de sí, no fue por nuestra. Pasó decisión. Por la pubertad. Pubertad. Ahora está en la pubertad entonces. Incluso a veces. Fue de niño a adolescente. Adolescente. Entonces a veces se le sale el gallo de vez en cuando. Sí, es un proceso. Bueno, sí. Si a Raymond todavía le pasa de vez en cuando. Exactamente, ahora Yeyito que es un niño. Santo Dios bendito. Bueno, sí, tenemos por YouTube Nina 12, Javier Sánchez Polo, Cristian B, Sonia Utria, Matilde Irene Chacón, uh-huh. Cristóbal Rivero. Por Facebook tenemos a Nancy Mercado, Jesús Puerta González, Armando Benavides, Pedro Pico, Juan Guzmán, Ana Camargo, un saludo especial para Joan Nieto Bolívar, Nicolás Acosta, Esmeral, Sony sí. Dakota y Frank Rivera. Sony Dakota a veces no tiene chance de oírnos en vivo. Sí, y sabemos, y nos pide Sony. Disculpa. Sabemos, Sony, que tú entras después. Sí, claro. Eso es lo un chévere. Fiel oyente, sí. De la tecnología que pueden ver. A cualquier hora, el cualquier programa, hora, realmente. Sea en Facebook o en Spotify. O y YouTube. En donde sea. En donde, sí, exacto. En donde sea. Mientras que tengas datos, donde sea. Así bueno, con es. El Facebook, no, el Facebook no quema los datos. Por eso escucho a veces desde el baño. ¿Quién habló ahí, por favor? Yo no bueno, reconozco yo, esa voz. Yo sé que nos han contado que algunas personas nos escuchan por el baño. Interesante. No sé cómo suena mi voz cuando estás ahí. Hombre, no, vamos a imaginar. El problema sí, mejor no es imaginar. Un espacio de meditación. Sí, sí. Meditación. Tranquilidad, exactamente. Tranquilidad, exacto. ¿Tenemos la llamada lista? Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis Chunga, arquero suplente del Junior de Barranquilla, quien tengo entendido ha estado ya en el programa Satélite hace unos añitos atrás, pero
José Luis, te quiero dar la bienvenida. Te habla Karina González. Mucho gusto. Sí, aló. José Luis, ¿nos escuchas? Algo está pasando allí con el sonido de José Luis. Vamos a verificar la llamada a ver si... Ok. Nos avisan cuando ya él esté allí. Sí, vamos a hablar con él. Definitivamente preguntarle cómo están las cosas en el Junior, sí. Cómo se siente. Ha estado ahí desde el 2011. Desde el 2011. Ya está con nosotros. Ya está con José nosotros. Luis, sí. ¿Nos escucha, José Buenas Luis? Buenas tardes. Sí. Ah, pero tú le escuchas, pero nosotros no. Ok, bueno, entonces estamos solucionando aquí. Okay. Bueno, ya vamos a entrar. En Oye, 11 años con el Junior de Barranquilla como arquero suplente. Desde el 2011. Perdón, 9 desde, años. Desde el 2011, 9, sí, pero eso también años, cuenta sí. Los años que jugó para Barranquilla. En la división. Sí, claro. En la segunda división, ¿no? El sí. Barranquilla. Una vez estuvo en el Barranquilla y bueno, es un arquero cuando ha tenido la oportunidad ha respondido sí. Y consistente. La verdad es que también... Creo que sí, ahí está con nosotros. Sí, ya lo tenemos, José Luis. Buenas tardes. ¿Qué más, Tocayu? Hola, José, bienvenido. Bienvenido, José. Aló. ¿Nos escuchas, José? ¿Por qué mejor no? Sí, pero ¿por qué no hacen la llamada por teléfono normal? Porque a veces por WhatsApp se corta mucho. Bueno, pero te cuento que te estamos oyendo perfectamente en este momento. Si quieres, lo intentamos. Ah, bueno, ahora. ¿Cómo estás, José Luis? Dale. Te habla Karina González, conductora de programa Satélite. Supe que estuviste en programas hace unos añitos en programa Satélite cuando Abel González pues estaba vivo, obviamente. Y bueno, primero que todo saludarte y preguntarte cómo estás, cómo te sientes en el Junior. Bien, bueno, gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación, sí, hace muchos años, creo que fue para, si no estoy mal, para el 2012, fue que tu papá, pues que en paz descanse, me invitó, íbamos a viajar para Perú, que íbamos a jugar la Copa Libertadores sub-20, que fue que fui al programa. Fíjate tú, mira. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Se siente bastante... Años, no tiene... ¿Meses? Tiene dos, va para tres meses, Dios mío, yo qué cuántos años, quise decir cuántos meses, porque suena como un bebé recién nacido, qué cosa hermosa. Me imagino que las trasnochadas son tremendas, ¿no? No, hombre, no, nada, me ha dejado dormir. Ah, bueno. Oye, cuéntanos una cosa, José Luis, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Junior? O sea, llevas 9 años allí, digamos que ya eres un veterano, ¿no?, del equipo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, no, yo creo que llevo más años. Yo estoy en el Junior desde el 2000. Sí, yo estoy desde el 2007. Imagínate. Del 2007. Eras un adolescente. Ya una década le he entregado al Junior. Sí. No, pues creo que todos estos años que he vivido han sido momentos muy lindos. También he atravesado momentos bastante difíciles, como todos en la vida, pero gracias a Dios se han sabido superar, se han sabido salir adelante. Y bueno, siempre cuando llega un nuevo año que se tiene la oportunidad de estar acá, agradecido con Dios y siempre con la mentalidad de poder hacer las cosas bien. Siempre esa es la consigna y el pensamiento que uno tiene para poder estar acá en un club tan grande como es el Junior. Total. ¿Tú en algún momento has pensado participar o formar parte de un equipo extranjero? Pues bueno, han existido posibilidades de ir hace años, quizás también en este semestre, en el semestre pasado, de poder ir a otro equipo, pero bueno, yo siempre lo he dicho, la decisión no pasa por mí solo, yo tengo contrato acá con el club, yo me debo al club, y claro. Quizás por ahí la decisión de ir a otro lado pasa más por los directivos que quieren contar con uno, claro. Y uno se siente muy contento por eso. Entonces, después que uno está acá, uno tiene que poner su corazón en todo lo que esté, en lo que necesiten a uno, y estar siempre
siempre contento y feliz, porque la, en el momento que a uno lo soliciten, para eso uno está acá en el equipo, para que en el momento que a uno le digan, bueno, aquí llegó su momento de jugar, responder de la mejor manera, porque creo que esa es la única forma de retribuirle a, al club lo que ellos nos han dado durante todos estos años. Oye, ¿y cómo te sientes con los nuevos jugadores que el Junior ha adquirido? ¿Hay un ambiente positivo entre el equipo? Sí, siempre. Fíjate que yo creo que hace cuatro o cinco años, si no estoy mal, creo que hace 4 años, desde la última vez que llegó el profe Gamero, no se traían tantos jugadores al equipo, casi 9, 10 jugadores, y durante todos estos años creo que se ha mantenido siempre el mismo grupo, los mismos compañeros, y este año, pues bueno, el club hizo una inversión muy importante renovando jugadores en posiciones que necesitaba, y el cual llegaron personas, primero que todo uno mira la parte humana, que es muy importante, porque de nada vale que vengan 15 jugadores con un talento demasiadamente grande, pero en la parte humana quizás no le vayan a hacer bien al grupo. Sí. En este caso, nosotros los que estamos acá ya muchos años, tratamos siempre de brindarle todo nuestro apoyo, de brindarle todas las personas nuevas que llegan para que se acomoden, para que se acoplen rápido al equipo, al grupo, al ambiente. Y lo primordial que siempre decimos es hacer una familia, porque de nada vale que tú no te entiendas fuera de la cancha, porque si no lo haces, creo que dentro de ella va a ser muy difícil. Entonces, uno de los objetivos a corto plazo es que los nuevos compañeros puedan entrar en esa armonía de grupo, de familia, que ya durante todos estos años hemos conseguido, que le ha dado mucha alegría al club con todas las cosas con los logros, los títulos que se le ha dado, y pienso que eso es lo más importante ahora mismo, poder hacer que ellos estén lo más pronto posible en esa armonía de familia. Sí, adaptado, eso me parece excelente. No sé, Mateo, ¿tienes...? Sí, bueno, sí. Yo quería saber, porque se ha visto tu sentido de humor, obviamente hace dos años salió ese video, cuando estaba haciendo el voz del pibe, te escuché hace unos minutos hacer la voz de Abel. ¿Quiénes son los mamadores de...? Fíjate tú, mire. ¿Quiénes son los mamadores del gallo del equipo? Del equipo, sí. Bueno, aparte de mí, pues bueno, Borja ahora llegó a Mamagallo, Teo muchas veces, Viera, Mamagallo, aunque de verdad, se pasa de piña. Eso sí me sorprende. Sí, él tiene juegos bastante pesados, pero bueno, ya como tiene ya muchos años acá y ha aprendido la idiosincrasia del costeño, ya se costeñizó 100%, poco, sí. Prácticamente ya es costeño. Sí. Yo creo que de los 30, como 10 son los que tienen así bromas pesadas y todo eso. ¿Y has pensado ser actor después de tu carrera de futbolista? Porque el no, otro... No, hombre. No, te interesa. Porque el otro día... YouTuber, alguna vaina de... YouTuber, eso sí. Bueno, ahora exacto, eso es una carrera. No? Hacer YouTube, video de YouTube. Así es. José, tú has estado en la década más gloriosa del equipo rojiblanco. Sí. Recordemos que tú hiciste parte del equipo del 2011, ¿verdad, José? Hombre, yo como te dije ahorita, yo he estado, como dice el disco de Diomedes, en las verdes y en las maduras. Sí, señor. Yo estuve en toda la historia del club en el momento más difícil. Sí. Cuando estuvimos a 2 puntos de irnos al descenso en el 2008. Claro. Cuando por ahí por un gol nos salvamos en Neiva de Padilla. Sí, claro. Y eso fue un momento que bueno, yo recuerdo que nadie se podía mirar las caras cuando perdíamos un partido, porque si no se formaba un problema o una discusión. Era tanto la tensión. Sí, porque era tanto la tensión que existía en el club, de un club grande, irse a jugar la B. Y, o sea, ¿quién se iba a imaginar el Junior en la B? O sea, sí, no, era una cosa de loco. Sí. Pero no era tanto eso, sino el equipo que estaba. Sí. Era el equipo, Giovanni, ¿quién más? Haider Palacio, que yo recuerde así. O sea, teníamos tremendo equipo. ¿Teo estaba ahí? Estaba Teo, Javier Flores, o sea,
no teníamos cualquier equipito de barrio, teníamos tremendo equipo. Sí. Pero imagínate, habernos ido a la B hubiese sido un fracaso total, y creo que cuando eso sucede, eso marca mucho a un jugador de fútbol. Oye, pero José Luis, yo te oigo a ti la voz como comentarista. Yo pienso que tú... Sí, me gusta eso, me gusta eso. Pienso que tú te iría excelente porque así. Hablas de una manera suave, clara, y además el tono de tu voz es muy interesante. Y pero bueno, para seguir con la pregunta, sí. después de porque... mira, hay algo muy 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 curioso. Uh-huh. Comesaña dijo una frase hace 2 años, si no estoy mal, dijo: hoy la gente celebra las cosas buenas que hemos ganado, pero nadie se acuerda todo lo que hemos sufrido y lo que hemos pasado para llegar a construir lo que hoy el club tiene. Sí. ¿Cuántas finales no perdimos? Sí. ¿Cuántas cosas no pasamos? Yo creo que yo con la final de que jugamos con América, son 15 finales que he estado. De las 15 creo que he perdido 8. O sea, tú sabes que perdí 8 finales de para quedar campeón. O sea, eso duele. Eso duele, claro. Y son los momentos que yo te digo que a uno, que la gente no ve eso. La gente simplemente ve los momentos buenos y la alegría cuando uno celebra, pero la gente no ve el camino, el proceso que tuvimos que pasar para poder llegar a tener... lo que conseguimos durante todos estos años, que fueron muchas alegrías para, no tanto para el club y también para la gente de Barranquilla, que hace rato se merecía eso. Pero dime cuántas finales no perdimos seguidas en un año. Sí, sí. Perdimos una con Medellín, perdimos una con Nacional, y fueron golpes muy duros. Oye, José Luis, José, te tengo que hacer una... Cyril, sí, Gaydos, sí. Aquí precisamente hablando de eso, ¿cuál es el mayor cambio que tú has presenciado, digamos, en el Junior a través de estos años? Oh, han sido muchos, porque yo cuando llegué, si vamos a hablar de cambios, cuando yo llegué al club, simplemente teníamos una cancha para entrenar, que es hoy la primera en la sede. Sí. La casita donde nos cambiábamos, estábamos más apretados que el nudo, que un nudito de salchichón. O sea, no tenía el gimnasio que teníamos eran como 7-10 baldosas. Y ahora tú miras, durante todos los años fuimos a entrenar Bomboná, después entrenamos Solinilla porque estaban arreglando la sede. Sí. Y ahora a la actualidad, tú miras y tenemos una sede muy bonita, 2 canchas. Yo por eso le digo a los muchachos nuevos que llegan, o a los que suben ahora de las inferiores, disfruten todo esto, porque anteriormente a mí me tocó vivir momentos donde la cancha aquí era un desastre, donde la cancha tenía arena y piedra, donde no teníamos gimnasio, donde para cambiarnos nos cambiábamos apretados. Hoy tenemos aire acondicionado, nuestra sede cuenta con vigilancia de cámaras privadas. O sea, cosas que que anteriormente no existían, y que el club durante todos estos años, viendo todas las cosas que, digamos, el equipo ha podido conseguir, ellos también han sido conscientes que si van mejorando, creo que las personas que lleguen o los jugadores que ellos suban se van a potenciar con eso. Oye, sí, son cosas que en Europa que lo toman por sentado, sí. Pero aquí exacto, ha sido un gran avance. Sí. Además de eso, ¿cuál es el mayor consejo tuyo para los jóvenes? Están hablando al mismo tiempo, ahí no... ¿Qué estaba diciendo, José? ¿Qué decías tú? No, y aún faltan más cosas por mejorar, sí. Pero eso es paso a paso, pero lo que hoy tenemos ha sido un cambio abismal, algo impresionante que la verdad uno a mí me llena de mucho orgullo saber de que he sido parte de toda esa transformación que uh-huh. ha tenido el club en todo. Mira, me encanta que digas eso porque muchas veces la gente no conoce lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? La gente ve nada más a ustedes jugando en el estadio. Y pues no se conoce ese tipo de cosas, que es una de las cosas que hemos pedido. Ojalá la gente entendiera un poco todo lo que ustedes viven, como muestran en algunos equipos en Europa, ¿no? Y en todas partes del mundo.
Pero a mí me gustaría que tú le dijeras algo a los oyentes, a esos hinchas del Junior, porque yo me imagino que ustedes deben sentir un poquito desmotivados cuando no ven el estadio lleno. ¿Cuál es tu mensaje para los oyentes, para los fans de o digamos los hinchas pues del Junior? Bueno, ojalá, yo lo voy a decir con el mayor respeto y el cariño del mundo, porque claro, yo soy un agradecido con la gente de aquí, porque la gente me tiene un aprecio, un cariño muy grande, pero ya esto es de tema ya de muchos años atrás. Sí, yo creo que desde el 2016, cuando vino Manel, y creo que fue en 2016, fue que hubo una venta de abonos que se disparó, porque llegó Manel y se disparó, los abonados llegaron como a 20.000, creo que fue. Sí. Y de ese año para adelante no sucedió lo mismo. Entonces todos los años nosotros incentivando a la gente con videos, con esto, con lo otro, vayan al estadio. Uh-huh. Y parece mentira, para nosotros es muy importante que la gente esté en el estadio, porque una de las cosas que el profe Julio que nos ha inculcado a nosotros es la razón de ser del Junior es la gente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el Junior gana el sábado, el domingo la gente amanece contenta, los que se van para playa van elegantes. Es verdad. El Junior mueve muchas cosas aquí en Barranquilla, y por eso el profe Julio nos ha dicho, la razón de ser de este equipo es la gente. Si la gente no va al estadio, hablando en temas económicos, el club no crece. En el tema de nosotros los jugadores, para nosotros ver un estadio vacío es feo, sabiendo la hinchada que nosotros tenemos acá, y más ahora con la inversión que hizo el club, la gente en la calle, que Borja, que le decían al alcalde, a mí me escribían, hey, que dile a Borja que se quede, que Borja, y ¿cuántos abonos van? 10.000. O sea, no, ya llevamos 15.000, creo. Poquito. Bueno, 15.000. Sí. Es para que, con todo respeto, es para que la gente, fueran 20.000, malo, 20.000. Sí. ¿Sí me entiendes? Y el mensaje a la gente es que es que ellos también se pongan la camisa como nosotros, en el decir, que nosotros también lo necesitamos a ellos en el estadio, porque mira, tú vas a otro estadio, vamos a hablar en Argentina, puede ser el Atlético Salchichón FC, un ejemplo. Y no, ustedes se ríen, pero no es mentira. No, pero no, es verdad, no. Es que es igual. Y el estadio está lleno. ¿Sí? El estadio está lleno. El Así. Equipo puede ir de penúltimo y el estadio está Así lleno. Es. Entonces, a la gente es invitarlo a que ese sentido de pertenencia que tenemos nosotros los jugadores por el equipo, ellos también lo sientan, de llevar a su familia, a los hijos, a todas las personas en su casa, para que puedan llenar el estadio, porque así entonces el metro se ve bonito, es con la gente, vacío. Sí, y no solo contra los partidos, no importante. Solo los partidos importantes. Exacto. Contra Nacional. O cuando ya están ganando. Porque cada partido es importante. Sí. Sí. ¿Ustedes han sentido eso, que la afición barranquera los apoya simplemente en los partidos importantes? Pues no es que sintamos, sino es que se ha visto reflejado eso. Tú ves que en las finales la gente va, pero una semifinal o cuartos de final o un partido, digamos, Junior, bueno, contra Millonarios, Cali, Nacional, Medellín, siempre se llena. Pero ponemos Junior, qué sé yo, no sé, Alianza Petrolera. Sí. No se llena, van 5.000. Entonces la idea y que lo que nosotros queremos es que el hincha vaya, independientemente cuál sea el rival, nos acompañe y nos apoyen y nos aliente en cualquier circunstancia, porque para nosotros también eso es muy importante, porque para eso se dice, el equipo va a jugar de local. Cuando el equipo va a jugar de local es con su gente. O pregunta, cuando nosotros vamos a jugar al Atanasio contra Medellín o contra Nacional, tú ves el estadio lleno. Nacional puede estar fuera de los 8 que va a jugar y hay 25.000, 30.000 personas. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que copiar. Ah, pero es que no jodas, te voy a hablar como habla la gente en la esquina, en los barrios. Sí. Hombre, Junior no vale 3 tiras, trajeron ese. ¿Qué voy a comprar? Es así. Porque es la verdad, sí. Es la verdad. Sí. Y la gente tiene que cambiar un poco la mentalidad de eso, porque
No hay cosa más bonita que tú vayas un sábado o un domingo. Bueno, hoy en día cambiaron mucho los temas, los horarios, pero anteriormente cuando a mí me llevaban al estadio, los partidos eran todos los domingos. Sí. Y el domingo es un día familiar que llevaban a uno al estadio siempre. Bueno, en esta vez un sábado, hombre, no, que hay tal cosa, no, vamos para el estadio. En Argentina, mira, no sé si saben eso, en Argentina los domingos, día de partido, no existe más nada sino ir al estadio. Sí. No, en Argentina no existe más nada sino solo eso. Sí. Sí, nos hace más, nos hace falta esa cultura de hincha. Y esa, que esa pertenencia. En ese aspecto, porque Barranquilla es una ciudad que se identifica porque mucho con su cultura. Siempre hay condiciones de no ir. Siempre hay excusas de no ir. Siempre hay excusas, pero... Te ha puesto lo que está, que si traen a Messi no compran 20.000 abonos. porque es muy pequeño. Algo le sacan. Oye, pero José, disculpa, la pregunta que te voy a hacer ahora es sobre el preolímpico. ¿Cómo viste a tus compañeros en el partido de ayer? Hola, muy bien, pues yo creo que la alineación de Dita, pues no estoy hablando mal del otro colega de él, pero creo que Dita le dio una mayor seguridad y una mejor salida al equipo en la parte de atrás, que hoy en día en el fútbol es muy importante. Y bueno, se trae en lo suyo, en la que le quede meterla, y Gabriel, pues ahí estuvo con mucha seguridad. Bueno, el único que no entró fue el Chino, pero bien, vi a los compañeros muy bien. Creo que eso es muy importante, porque yo creo que hay muchas personas que lo están viendo a ellos, y bueno, para nosotros es un motivo de alegría que ellos estén triunfando, y más en la selección. Absolutamente. Bueno, tenemos a no sé, ¿cómo estás tú de tiempo, José Luis? ¿Ya te tienes que ir? No, yo estoy en mi casa, yo me voy ahí. Tú dijiste que bueno, ok, a estos tiempos estás dormido, no te queremos tampoco quitar. Ya te quitamos la siesta. Sí, tenemos a Tony Avendaño, está desde San Francisco, desde California. Él está aquí pendiente. Vamos a darle paso para que le pregunte si tiene alguna pregunta para José Luis. Sí, esperemos que responda. Tony, te estoy llamando. Hola. Oye, y a todas estas, bueno, me imagino que tu esposa es una super hincha del Junior. Debe ser difícil manejar esas ausencias, ¿no? Hasta ahora. Ella es hincha del Junior ahora. Ahora. ¿Y antes era hincha de qué equipo? Del Medellín. Bueno, menos mal que se cambió. Menos mal que se cambió. Tomó una buena decisión. Le toca, imagínate si no. Tenemos a Tony. Sí. Adelante, Tony. Hello, Tony, how are you? Pantalones abajo. Lo pasó con José, ahora no está pasando con Tony. Bueno, yo sí sé. ¿Cyril Gaido sigue allí? Sí, también. No sé si Cyril, yo sí, aquí estoy. Tenías una pregunta también. Aquí estoy. Sí, José Luis, lo que estaba tratando de preguntar antes también, porque mencionaste lo que dices a los jóvenes recién llegados al equipo, de cómo era antes y lo bien que lo tienen ahora. Pero ¿cuál es, aparte de eso, cuál es el mayor consejo que tienes para estos jugadores, la nueva generación que está viniendo ahora, que eres líder, veterano del equipo? Esa sabiduría que quieres, digamos, compartir con ellos, ¿cuál es la mayor punto o puntos que haces con ellos? Yo pienso que uno muy muy importante es el sentido de pertenencia. Cuando no existe, cuando tú no tienes eso dentro de ti, capaz que llegas a cualquier lado, cualquier equipo, y te importa, te da cinco lo que esté pasando o las cosas que estés viviendo, o cómo esté el club, o cómo esté la cancha, o cómo estén tus compañeros. Pero cuando tú en realidad dentro de tu corazón tienes el sentido de pertenencia por lo que haces y en dónde estás. Un ejemplo, en este caso, los chicos que suben del Barranquilla o del Junior, si no tienen sentido de pertenencia por el Junior, va a ser muy complicado que ellos cuiden en dónde están. Nosotros tenemos un letrero dentro de nuestro camerino que dice... Yo lo coloqué el año pasado, dice: esta es tu casa, cuídala. Si no la cuidas tú, no la cuida nadie. Entonces, es enseñarle a los jóvenes de que el club es su casa y que esa casa le está brindando a ellos la oportunidad de mostrarse, de irse para afuera, de irse al exterior,
y ese sentido de pertenencia es lo que ellos tienen que tener por el equipo, por la camisa, de, en cualquier partido matarse, porque si no tienen el sentido de pertenencia no van a darlo todo por el equipo, ni a darlo todo jugando, ni cuidar lo que el club le está brindando en ese entorno. Oye, José Luis, una pregunta. Antonio Avendaño. Ah, aquí está Antonio Avendaño. Buenas tardes. Sí, no, es que estaba en ese momento. No, yo tengo una pregunta para José Luis, pero buenas tardes. Está la Antonio Avendaño aquí desde California. Sí. Yo tengo una pregunta para ti, de algo que sucedió hace muy poco tiempo y sabemos las personas que vimos la llegada de Borja al Junior, que tú estuviste involucrado, no en el negocio, pero sí en tratar de, me imagino, de convencerlo, hablar con él. ¿Dónde nace esa amistad con Borja? ¿Y cómo fue ese vuelo entre Montería, creo que fue que llegaron ustedes, a Barranquilla? ¿Qué se habló en ese momento? Si nos puedes contar algo de esa experiencia, que fue algo maravilloso, ¿no? Para todos los junioristas en el mundo entero. No, ojalá hubiese estado en el negocio. O sea, no te dieron comisión. No te dieron un porcentaje ahí. No. No, con Miguel, fíjate que nosotros... Yo con Miguel tengo como amistad más o menos como 2 años, si no estoy mal. Yo creo que la última vez que jugamos contra Palmeiras, que el técnico era... No, perdón. Sí, la segunda, cuando estábamos con Boca, en el que estábamos en el grupo con Boca. Ajá. Que el técnico era el profe Alex y después llegó el profe Julio. Sí. Pero anteriormente habíamos hablado esporádicamente, no teníamos como esa amistad que tenemos ahora, pero sí hablábamos mucho por Instagram y eso, y saludándonos. Inclusive yo en ese tiempo le regalé una camisa a él, que él me la pidió, una camisa mía, y ahí comenzamos a hablar. Después surgió un tema desde el año pasado, que él está viviendo una situación no muy buena en Palmeiras. Me escribí a mí que quería venir acá. Obviamente él ya hace muchos años había manifestado que era hincha de Junior. Y me había dicho a mí: no, José, mira, ¿por qué no hablas allá para que cómo es, para ver si existe la posibilidad de poder ir, qué tal, que no sé qué? Oye, yo le dije: Miguel, no, yo la vaina como complicada, pero la peor diligencia es la que no se hace. Claro. Yo hablé con ciertas personas y el tema quedó simplemente ahí. Y bueno, él vino de vacaciones acá en diciembre, como el 20, creo que fue que vino, el 20 o antes, ¿verdad? El 20 de diciembre, y salimos a comer y el tema, él me había invitado a un partido que él hace en Tierra Alta con sus amigos, y el 27, el 29. Y bueno, el día que vino a comer, a mí me escribió la persona me llamó Teo, diciéndome que estaba con el alcalde, que quería hablar con Miguel, pero Miguel al día siguiente había viajado para Panamá con la familia y eso. Yo sí le había dicho: si vienes para acá, sabes que tienes que hacer un esfuerzo muy grande en muchas cosas, porque bueno, no, para nadie es un secreto que las condiciones en las que él estaba en Brasil no van a ser las mismas condiciones que acá en Colombia. Sí. Y bueno, y el hombre dijo: no, yo estoy dispuesto a lo que sea. Wow. Y bueno, después yo creo que ese día me acosté y como a las 5 horas que me levanté encontré una llamada perdida del alcalde que estaba que yo creo que él había hecho un anuncio que díganle a Miguel que venga y hable conmigo. Creo sí. Que salió eso, que era como la inauguración. Y esa llamada fue de madrugada, ¿no? No, fue como a las 6 de la tarde, por ahí más o menos. Ah, 6 de la tarde. Y bueno, yo ni estaba en Panamá, no tenía cómo localizarlo. Me escribió como a las 11, le dije: el patrón te está llamando, ¿qué tal? Que no sé. ellos como que duraron como 2 días ahí, como en el tema, que si estaban jugando al gato y al ratón, no se hallaban. El uno lo llamaba, el otro no contestaba. Y bueno, el hombre se venía para acá y me dijo: no, me voy para Tierra Alta, de Panamá cogió para Tierra Alta. Y ya, el hombre me decía que la cosa estaba complicada. Yo creo que el 24 de diciembre yo hablé con él en la noche y me dijo: no, la cosa se va a caer. Me dijo así. Ah, bueno, yo le digo: bueno, mi hermano, lo que Dios quiera, Dios a usted lo va a poner en el lugar donde corresponda, así que no se afane. Sí. Cuando de un momento a otro
él me dice, no, que el alcalde viene a buscarme, que no sé qué, que tal. Cuando yo veo que no, que están acá, el alcalde me llamó como a las 5:30 de la tarde, no, que te voy a pedir un favor, que te vuelvas con Miguel para Monterías, porque yo al día siguiente me iba en la camioneta. El alcalde me hizo un favor, me ahorró 8 horas en carro para allá a Tierra Alta. No, ¿qué tal? Que te voy a pedir un favor, ya voy a traerte, me dijo, te voy a traer a tu gran amigo para acá, así que necesito que te devuelvas con él. Pero es que cuando Miguel me llama a mí, que están en el carro con el alcalde, que lo recogió en el aeropuerto, Miguel me llama y que te estoy esperando. Y yo, ¿a dónde? Aquí en el aeropuerto, no es que me venía a recoger, es mentiroso. Aquí estoy con el alcalde que me trajo. Y yo le dije, y él lo tenía en altavoz, pero yo no sabía. Y yo le dije, vaya, hombre, yo le dije que alcalde ni que nada, si ese mal lo único que sabe hacer es para pintar rollo y vaina de ese. No puede ser. Sí, yo le dije, vaya y dígale al alcalde ese que él nada más sabe hacer arroyo y parque. Y entonces como que le estaba explicando y dijo, ah, sí. Y él dijo, ah, sí. ¿Y quién pagó el avión para traerlo para acá, para Montería? ¿Y quién lo buscó para que viniera para el Junior? No, que me hace el favor. Y, me hace el favor y, me hace el favor y lo espero acá en el club ahora, que él lo vamos a presentar, y necesito que usted se vuelva con él en el avión mío para allá, para Montería, que ustedes van a jugar mañana. Así que pila, ¿qué tal? Ay, me tocó, yo tenía una visita acá a unos amigos que habían venido a Estados Unidos y me tocó echarlo. Yo cogí mi maleta y me fui en el avión. Pues ahí yo le pregunté, ¿no?, que cómo se habían dado las cosas, y no, él me dijo que a él le tocó llamar al presidente de Palmeiras y, bueno, pedirle el favor que le ayudara, que el sueño y la felicidad de él era cumplir un sueño acá y venir a jugar a Junior. Y bueno, yo le dije a él que los tiempos de Dios son perfectos. Él muchas veces quiso venir acá y no se dio, y esa fue la oportunidad. Y yo creo que él está disfrutando eso junto con su familia, porque claro, yo fui a Tierra Alta y la gente camisa de Junior en la puerta, porque ya Miguel ya había venido acá con el alcalde. Imagínate. Oye, qué sentido del humor el de José Luis Chunga, de verdad que... Sí. Tienes que considerar montar tu canal de YouTube ahí. Yo creo que tú serías un hit en este programa, José Luis. Y eso no es nada, ¿no? Si me van a pagar bien, consideraría una buena... Y eso no es nada, cuando llegamos allá al club, no, que vamos para el malecón, que yo quiero llevarlo, imagínate, se llevó a Borja para el malecón, o sea, en la noche o en diciembre. Ay, o sea, 28 de diciembre. O sea, no, eso fue el 28. Sí. Imagínate. El alcalde se fue con Borja para el malecón, yo me imagino la locura cuando ellos llegaron. No, estaban, yo también estaba ahí, sino que yo estaba en otro lado, yo dije, no, yo no tengo nada que... yo por acá aparte, sí señor. Pero bien, o sea, y esas son las cosas que yo digo que la gente tiene que valorar, sí, porque todo el esfuerzo, por decirlo así, el esfuerzo, el empeño que le pone los dueños del equipo, la familia Chara, a traer un jugador, un goleador, sí, como él. Eso es lo que la gente tiene que mirar. Hombre, trajeron a Borja, nosotros lo queremos acá en el equipo, hombre, vamos. Oye, a comprar, y lo lucharon. No, y también tener paciencia. Tener paciencia. Oye, José Luis, sí, claro. y Comesaña tiene buen sentido del humor. El profe, sí, el profe cuando tiene que ser fuerte, es fuerte. Cuando el profe mama gallo, él tira su chiste y todo. ¿Son buenos o malos? Bueno saberlo. Porque yo me imagino que se debe ser. ¿Cómo es Julio en los entrenamientos? No, el profe es muy exigente. El profe, muy exigente. Por su carácter y su cosa, él es muy exigente. Y eso siempre lo ha caracterizado a él. Pero ahí en medio de todas esas cosas que ustedes lo ven, que grita y que espera y que alza la mano, el hombre, en su parte humana, es una persona que tú te puedes sentar con él, te puede aconsejar. Y qué bueno. Es una persona que... ¿Perdimos a José Luis? José Luis. No puede ser. Pues ahí lo tenemos, José. ¿Cómo así? Ahora sí. Por un segundo te desapareciste.
No, aquí tú estabas estoy hablando de Comesaña, que es una persona que con la que uno puede charlar, te puede aconsejar. O sea, tú lo consideras a él obviamente un gran líder, ¿no? Esas son unas características. El día que quieran hablar con el profe, invítenlo a tomar un café. Le encanta. Listo. Dígale, profe, lo invito a tomar un café y hablemos, a que vea usted. ¿Tú crees que nos aceptaría la invitación? A tomar café. Profe, lo invito a tomar un café. ¿A quién le quiere tener un café? Lo voy a tener no que le va a decir que no. Voy a tener que invitar. O tener, a que, tener café aquí en el estudio. Sí, yo nunca lo he visto a él, por ejemplo, visitando un estudio de propiamente de radio. No, muy poca vez. A él no le gusta eso. Sí. Sí. Él tiene su ¿cómo es que dice? Sweet and sour. Sí, dulce y amarga relación con el periodismo, prensa, ¿no? Con en la general. Prensa, con los medios. Ah, pero él es muy, el profe, él es muy respetuoso y muy abierto a eso. Cuando el profe, obviamente, cuando lo tratan con irrespeto, el hombre es fuerte. Sí. Hombre claro, fuerte. Claro. Pero, ¿quién no? Pero yo te digo algo. Me gustaría hablar con usted. Fíjate, José, que cuando mi padre falleció, él mandó un mensaje muy bonito. Sí. A pesar de que yo sé que Abel González era fuerte en sus críticas. Pero existía una admiración mutua. Existía una admiración mutua, definitivamente. Oye, es verdad que el profe es muy... Si tu papá le daba duro a Julio, mijo. Claro que sí, durísimo. Yo un día escuché esto. Ajá. Bueno... El Junior ganó 4-0, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Pero no me gustaron los cambios de ese técnico. El técnico Comesaña, no, mijo, ese equipo no, pues gana 4-0, que ahí está Comesaña, mío, esos cambios no. No, ahí yo decía, no, Abel, ¿qué quiere, oye? Crítica constructiva. Oye, es verdad que el no, pero profe... lo que yo te decía era que él, cuando mi padre fallece, le envió un mensaje muy 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 bonito. Que había la familia un respeto ahí todos mutuo. Recibimos. Sí. Sí. Pero es verdad que el profe es supersticioso. Tiene como esa... Caballos. Imagínate si no con esa camisa con azul. Camisa. Que ya es algo simbólico. No. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que son del sur, por decirlo así, Uruguay, Chile, Argentina, por allá, ellos tienen su tema, que caballero, que no sé qué, pero eso a la larga es de muchas creencias. Eso sí, no. Sí, sí. Cada quien tiene su tema y sus cosas. Sí, eso sí es verdad. Tony, Cyril, ¿alguna otra pregunta para José Luis? Pues colgaron la llamada. Ah, okay. Se fueron. Okay. Es que nosotros nos quedamos. Oye, y obviamente los carnavales ustedes no les permiten disfrutarlos, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Hace cuánto tú no disfrutas un carnaval, José Luis? Bueno, yo para decir verdades, pues yo desde que me bauticé de cristiano tengo como 6 años que no disfruto un carnaval. Pero ya nosotros acá, normalmente los sábados de carnaval siempre jugamos fuera, siempre jugamos de visitante. Sí. Y normalmente siempre llegamos como el lunes de carnaval o el domingo por la noche y al día siguiente hay que entrenar. Para nosotros no existe carnaval, no existe nada. Nosotros estamos como muy mentalizados y muy enfocados en lo que es el tema de nuestros entrenamientos y nuestros partidos. Este señor, es que tenemos aquí de invitado a una marimonda y de vez en cuando... usa el pito ese que me parece un poco chocante, señor. Desesperante. Sí, óyeme. Pero bueno, es impresionante lo al principio lo negativo que era este disfraz y ahora pues se ha vuelto, como quien dice, uno de los personajes más famosos a nivel internacional, inclusive, la marimonda. Sí. Oye, José, tú hablaste... del proceso para los jóvenes, sentir ese sentido de pertinencia. Pero ¿cómo se hace con quizás las contrataciones que vienen de afuera? ¿Cuál es ese proceso, especialmente con estos nuevos refuerzos que la verdad no van a tener mucho tiempo antes del primer partido para quizás desarrollar ese sentido de pertenencia? ¿Cuál es el proceso ahí detrás de la escena? Es lo mismo.
cuando aquí llega un jugador nuevo, uh-huh, sea de otro país, de otro equipo, de otra ciudad, aquí nosotros cogemos, hablamos con cada uno de ellos o nos reunimos. Aquí están en Junior, en el equipo más grande de Colombia, y que hay que darlo todo y respetar. Cuando hablamos de respetar es en todo, cuando estás en tu casa, en la calle, porque cuando un jugador de Junior va caminando por la calle, por ahí va fulanito de tal. Sí, pero fulanito de tal es un ejemplo, el arquero de Junior. Si tú haces algo malo, repercute, claro, en todo el equipo. Claro. Si yo cometo un acto de indisciplina, no simplemente me estoy dañando mi vida personal, sino que estoy manchando a mis compañeros. Porque para nadie es un secreto que anteriormente Junior era un tema de desorden y disciplina. Díganme hoy, después de 4 años, ¿han escuchado un tema de indisciplina en el club? Nunca. Sí, no han escuchado más nunca nada. ¿Pero por qué? Porque eso lo hicimos parte de nosotros, de que la persona que llega aquí tiene que respetar al club, tiene que respetar a la gente, y que tienen que saber que lo que tú hagas en Barranquilla todo se sabe, donde tú salgas todo se sabe. Oye, es que casi ustedes no se ven por la ciudad. Por más que tú te escondas en Barranquilla, todo se sabe. Espera un momentito, que llegue un domicilio. Rápido. ¿Qué te barra? Espérate ahí. No, Rappi, no. Espérate un momentico. Ay, y Dios, entonces, o si la idea es como... Y la idea es ayudarle a los muchachos que llegan, digamos, llegó fulanito y tal, no tiene dónde vivir. Bueno, pues, entre nosotros miramos, está este apartamento vacío para que te mudes más rápido, para que te acomodes con tu familia y tengas la cabeza metida en lo que es, lo entren, los partidos, y estés tranquilo. En todos esos aspectos que la gente no ve, la gente cree que aquí nada más, bueno, llegó Borja, un ejemplo, mierda, y ya llegó Borja, pero la gente sabe dónde va a vivir Borja, si ya consiguió casa, si está pensando bien en el entreno, si está tranquilo, si ya llegó la familia, no. La gente no sabe eso. La parte humana. Sí. Dale, papi. Lo que uno se encarga de acá es tratar de ayudar a los compañeros en eso y en lo que necesiten para que se adapten rápidamente a la ciudad. Bueno, ahí la gente aquí es así. La gente en Barranquilla, si tú ganas un partido, eres el Barcelona. Si pierdes, eres el gomito. No vales tres tiras. Entonces, aquí los jugadores tienen que saber que tienen que manejar un equilibrio emocional entre lo bueno y lo malo. Si pierdes, no eres el peor, y si ganas no eres el mejor, sino mantener un equilibrio, saber de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y hay que estar firme, pero firme como, oye, como equipo, unidos, blindados en eso. Tú has dicho algo muy cierto, y eso es algo que nosotros nos hemos preguntado. ¿Tiene el Junior un equipo de especialistas, por ejemplo, psicólogos, o por decirte, en tu caso me imagino que debes tener un pastor que te ayuda, ¿no? Podría ser tu guía, pero ¿tiene el equipo... digamos como un departamento de que ayuda al bienestar mental de los jugadores? Pues bueno, en el Barranquilla hay un muchacho que hace una labor muy importante en ese tema, es un psicólogo deportivo, uh-huh, que bueno, él nos presta también los servicios acá a los que necesiten. Él lo hace muy bien en ese tema. Sí hay una persona que haga eso. No, es que es supremamente importante, precisamente por lo que tú decías. Cuando hay un problema de uno de ustedes que les afecta a todo el grupo, pues manejar esa información para que no les afecte a ustedes como grupo, pues obviamente que se necesita alguien que pueda liderarlo, ¿no? Y que pueda aconsejarles cómo manejar determinada situación. Entonces siempre nos preguntábamos eso. Sí. No, y aparte de eso, lo más importante es que acá tenemos jugadores como Teo, Sebastián, Rafa, que son jugadores de muchísima experiencia, uh-huh, que saben cómo manejar estos temas. Yo quizás soy más joven que ellos, pero yo trato siempre de aprender muchas cosas de ellos, porque son las personas, digamos, que delante de todo el mundo son unos grandes líderes. Y son esas personas que se encargan como de blindar el grupo. Por eso te digo, si un jugador que muchas veces ha pasado acá en Barranquilla, tiene un mal partido, la gente empieza a joderlo y a putearlo, que no sé qué, nosotros lo que tratamos es de arropar, sí, porque eso pasa, nosotros lo que tratamos es de arropar a ese jugador y hacerlo sentir
que es importante, no importa lo que pasó, porque ya los errores, el jugador de fútbol tiene que ser consciente de que está en un deporte que convive con el acierto y el error. En un partido puedes acertar de 5 tiros, puedes meter 4, acertaste, pero si en un partido de 5 tiros no metiste ni uno, erraste. Entonces tiene que aprender a vivir con eso, con el acierto y con el error, que se puede equivocar, sí, que puede acertar también. Entonces cuando tú entiendes eso en el nivel deportivo en el que estás, tú puedes jugar tranquilo. Ah, me equivoqué, la próxima voy a hacerlo mejor, que lo hice bien, la próxima lo voy a hacer mucho mejor para superarme. Entonces eso es lo que, esas son las cosas que uno tiene que aprender. Así es. Bueno, José Luis, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hiciste, nos divertiste muchísimo. No sabía que tenías esta personalidad. Pero bueno, de verdad que, óyeme, fíjate, yo pienso que como comentarista tienes futuro. Así o que, por lo menos youtuber. O youtuber, o no sé, pero tienes futuro en los medios. La manera como te expresas, como animas a la gente, sí, me parece muy entretenido. Un saludo para ti, bueno, tu esposa y tu familia. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, la hora que me llamaron es la hora mía de dormir, pero para que la conversación estuvo muy buena. Ya se me quitó el sueño, me voy a poner a jugar Play un ratito. Bueno, un gracias, abrazo, y de verdad muchísimas gracias, sí, de nuevo. Mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y el señor Marimonda se fue. No, todavía está aquí. Ya pronto va a estar haciendo baile de commercial time, creo. Oye, ¿cuándo es el baile del garabato? Ya le digo. Del garabato de Emiliano, ¿no? No es por estos días, no es este viernes. No sé si el sábado o el próximo 8 días. Es el sábado, Este sábado. Pero no sé si es este sábado, ya le confirmo. El garabato del country. Bueno, pero es que el garabato del country todavía sale. Alguien me había dicho que se había unido con el garabato de Emiliano. Tema ahí está. Sí, esa parte no la tengo muy clara, y me perdonan mi ignorancia, pero hubo, creo que hay 2 garabatos, ¿no? El del country y el de Emiliano. Ok, entonces tenemos que buscar el de Emiliano. No. Es de la familia Bengochea, ¿no? Que lleva la tradición del garabato. ¿Del garabato? Sí. Bueno, ¿consiguieron la información? No. Por favor. estamos lentos. Pantalones abajo. Sí. Bueno, parece que mañana va a haber una rueda de prensa, sí, del garabato de Emiliano. Entonces, podremos saber. No sé, no estamos muy enterados. Nos disculpan. No está claro, ¿eh? Si alguien sabe cuándo es el garabato. Yo pienso que va a ser este sábado. Yo he buscado información en internet por el hecho de que quería participar, uh-huh, y la información no estaba muy clara en internet. Fíjate. Es que, bueno, en realidad no está tan clara porque salen... O sea, si la gente quiere informarse sobre esto, no hay un artículo que te diga exactamente cuándo es. Te aparecen, pues, imágenes del garabato. Exacto. Y del garabato del año pasado, que se dio el 9 de febrero del año pasado. Es que el tema está en que como el garabato no pertenece a Asociación, sí, Carnaval S.A., no tiene no es oficialmente algo del precarnaval. Entonces, ok, no tiene como una presencia. Entonces uno digital. Básicamente se entera cuando paralizan el tráfico y uno ve a todo el mundo danzando. No, pero yo averiguo, yo le pregunto a... Bueno, mañana tendremos esa información porque así la gente puede disfrutar, ¿no?, de todos estos eventos. Y la guacherna es un viernes antes del carnaval, ¿no? Exacto. Tengo entendido. Y en la batalla de flores de Santo Tomás. ¿Cuándo es? El sábado después de la guacherna. Ah, ok, fíjate. Bueno, allá, es el, oye, 18, el... Maelis estaría feliz allá en... Se perdió Maelis. Sí, Maelis. Los carnavales de Santo Tomás, que siempre son bastante grandes y llamativos, ¿no? Sí. De verdad que ha, sí, cogido mucho agua. Sí, señor. Bueno, y aquí con nuestra Marimonda bailando. Oye, que se las trae esta Marimonda. Se las trae. Guti. No, Guti. Está ignorando. Nos vamos a despedir. Sí. Y vamos a pedirle a Abel González que por favor
Oye, antes de terminar, tengo que decir algo. Ese Remember Time que pusieron hoy en el programa me pareció genial. Paquete chileno. Sí. Es que es difícil superarlo. Es difícil superarlo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Y vamos a dejar que Abel González despida este programa, como siempre. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oigan este versículo que me parece bellísimo. Estos son rocíos de miel de abeja cuando se habla de la palabra de Dios. Hijitos míos, fíjate ese pechille de Dios. Hijitos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Esto está escrito en Primera de Juan 3:18. Primera de Juan, está muy cerquita de un Primera de Juan 3:16, que es un versículo muy querido. Que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Señal de amor por los demás. Así no es Juan 3:16. Esta es Primera de Juan, hace parte de las epístolas, y Juan hace parte de los evangelios. De los evangelios, ya a nivel de... Sí, ya, más historia de Jesús. Hay dos Juan, el teólogo, que él fue el del Apocalipsis. Y Juan el apóstol. El apóstol, Juan el Bautista. 3:01. Señoras y señores, créanmelo, pero se nos acabó el tono. Satélite, 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 satélite.